Ay, listo, listo, listo. Por fin llegamos, andábamos ahí. La situación vida que cuesta de pronto llegar a cumplir con lo que tenés que cumplir a tiempo. Hoy ha sido uno de estos días donde ha sido complejo, ha sido un poco complicado llegar a tiempo a las cosas, pero acá estamos. Bueno, hay varias sorpresas hoy. Primero, que regresa Audrey Astrid, para realizar en conjunto la entrevista de las 9, donde hoy la invitada es Antonia Di Marco Carrasco, que es una mujer trans, historiadora. Y una recolectora de recopiladora de la memoria histórica disidente sexual y LGBTI. También, bueno, como sabemos, sigue el ciclo constitucional junto a Dani Mallega, pero debemos, y por supuesto también con su opaso, iniciamos el panel del palabreo. Sin embargo, hay una baja de este programa. Cuando creíamos que haber perdido a Andy Licius había sido un golpe lo suficientemente artero, bajo, doloroso, que nos desangró hasta quitarnos la tintura del pelo, cuando creímos que eso ya nos había producido demasiado dolor, al punto de pensar que teníamos que renunciar a nuestros privilegios, o peor aún, compartirlos. Qué cosa más humillante compartir los privilegios. Yo, que poco a poco estoy teniendo, no quiero compartirlos, porque te duele más que perderlos, yo te diría. Porque ver ahí al otro con tu colcha. ¿Me entiendes? Como ver al otro en tu mesa. ¿Por qué? Lo que yo me esforcé, yo estoy dejando de ser pobre porque me esforcé, porque me empecé a levantar temprano, porque me lavo la cara. Hola, Su, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí. Yo bien. Yo bien, pero estaba anunciando una noticia. Y que me provoca un dolor. Y esta tiene que ver con una nueva baja en este programa. Una nueva baja. Cuando creíamos que ya la partida de Andy Licius había producido tanto dolor que nunca creímos que lo íbamos a volver a sentir, yo te diría que estamos a puertas de un nuevo dolor, como en la vida misma. Y ¿Y ese quién se dolor va? se va, Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo Robles. Nuestro compañero o compañera, para que nadie me fune, del panel del palabreo. Así es. Pero las razones no las voy a entregar ahora. No, 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 no. Quedarán al final de este bloque. Y explicaríamos por qué. Ay, mira, pensé que era el azúcar si me desmayo. No, niña. Nos desmayamos por dos. Nos desmayamos por dos. Oye, pero en serio, pero es como algo malo, es algo que hicimos nosotros. Es que yo te diría que nosotras siempre hacemos cosas y siempre estamos generándole algo a alguien. Pero no te preocupes porque así funciona la vida. Lo importante es que estamos bien, que hay salud Yo y que creo que esta eso es súper familia se va a seguir importante. manteniendo. Igual lo que pasa también es que Víctor era como más no del apruebo, y yo creo que esa discusión del apruebo, del no apruebo, o del abstenerse y toda esa cuestión, ha separado a grandes familias, ha separado a más de una familia, quizás hasta matrimonio. Sí, quizás porque se fue. Mira, vamos a mantener en ascuas sus razones, las vamos a dar al final del bloque antes de nominar a nuestros nefastos, y ahí todo el mundo sabrá por qué Víctor Hugo Robles, o como le dicen algunas, la Vicky, ya no nos va a acompañar, por lo menos no como panelista. Y la otra es que se haya conseguido una pega y ahí yo diría, bendito sea. quizá, de hecho, sabes que voy a buscar su WhatsApp para no perder, porque
¿Sabes qué se me olvidó? Porque se va. ¿Cómo? Se me olvidó. Es tanto lo que me importa que se me olvidó. Ay, acá está. Sí, acá están sus razones. Pero mira, termina diciendo besos siempre libertarios. Bien, súper Es bien. un adelanto de qué va el asunto. Besos Mira, siempre y libertarios. yo venía con toda la insidiosa a comentar que yo sé que tú, yo sé, y ahora me va a salir el tiro por la culata, pero yo venía a comentar que Mirko Macari se había ido de La Cosa Nostra y que yo, como escucho ese programa, yo sé que tú lo escuchas también, entonces. Yo escuché el último que hubo, donde habían puesto a Alejandra Matus. Y yo quería decir que la Alejandra Matus llegó con todo, po. Era una mina antipersonal. La Alejandra Matus, los tipos pensaban, bueno, pero hablemos de que el rechazo crece en la encuesta. Y Alfiro dice, ¿pero qué te dijo que crece en la encuesta? La encuesta que apareció en el Mercurio. ¡Ay, tú le crees al Mercurio! No, pero es que lo que dice la Tercera, el Mercurio, la Tercera y el Mercurio, esos pautan tu análisis político entonces mayor. Y era como, no los dejó, no los soltó más. Y como no los dejó seguir con su retahíla de tomar la prensa, digamos, y hacer un análisis a partir de como que lo que le dice la prensa fuera una realidad. Y me encantó porque era una actitud completamente diferente. De la que tenía Mirko Macari, y siendo una mujer que los hiciera callar todo el rato y les contradijera sus ideas, me pareció impactante. Yo estaba dormida mientras escuchaba el podcast de ella, pero como que despertaba porque no podía creer que lo estaba haciendo callar de nuevo. Sí, lo vi porque claro, pues como tú, oye, como hasta gente que yo he conocido, como que de pronto yo nombro la cosa Nostra y me dicen, sí, lo veo, pero es como gente cola. Y el otro día tuve una reunión ahí en el departamento de diversidades del municipio de Valparaíso y muy comentando la vida y de pronto, sí, es que mira, yo escuché esto en una cosa. Ya, pero mira, es el podcast de hombres heterosexuales que yo oigo, no oigo más. El resto son como mujeres o huequereque, o es mezclado, pero hombres hetero puramente, solo la cosa nuestra. Y va que dos colas saltan y me comentan, no, sí, yo también, y me gusta mucho. Y fue como, uy, amigas, como, nada, intercambiamos WhatsApp. Yo tengo que agradecerle a la cosa nuestra porque me está permitiendo, me está abriendo caminos para poder sociabilizar con otros. Yo jamás pensé que Alberto Mayol, el fome de Alberto Mayol, el egocéntrico de Mirko Macari, y el, no sé cómo catalogarlo, Quiroga, me iban a generar la posibilidad de encontrarme con un otro, abrazarlo y decirle sí, y podemos generar una amistad. Yo me siento feliz, yo estoy muy agradecido de la cosa nuestra. Pero bueno, lo vi, Le entonces me debes mucho. encantó. Yo te propongo que hagamos un álbum de La Cosa Nostra con sticker coleccionable de La Cosa Nostra. Y, por ejemplo, que el sticker donde la isquia como que hace el oyúo, o lo hizo la tapita, era una tapita, porque la ministra nunca hizo el oyúo, hizo la tapita, sean como esa láminas que son como difícil de pillar. Y vamos a hacer como siete gatos tratando de encontrar los stickers, porque tampoco es una cosa así masiva. Igual en todo caso, Sí. además, la gente que ama La Cosa Nostra es gente como... Es que sabéis que La Cosa Nostra igual era un club de Toby. Hasta hace muy poco. Entonces Claro. igual era difícil de soportar tanto... Yo siento que yo resistía, pero igual de repente era como, ¡oh, qué rabia todo lo que están diciendo! Claro, sí, y además que había poco intercambio de ideas en el sentido de que a mí siempre me dio muy la impresión,
hablando de la cosa nuestra, pero a mí siempre me dio muy la impresión de que había una tensión entre Alberto Mayor y Mirko Macari. O sea, yo tengo la teoría de que Mirko Macari envidiaba a Alberto Mayor, porque de vez en cuando le lanzaba una indirecta en modo de broma a propósito de esta capacidad, bueno, también una serie de privilegios que tendrá también Mayor, de poder escribir tanto y sacar tanto, o sea, porque en realidad, más que de escribir tanto, de poder tener la capacidad de sistematizar todo lo que escribe, porque hay gente que escribe mucho, pero nunca publica, pero él puede escribir y todo lo que escribe, todo es como una producción, es como muy buen capitalista en ese sentido, todo lo que produce finalmente aparece o en un libro o va a una conferencia y por todo gana plata. Es un... Bueno, y yo tengo la sensación, y recuerdo una vez que Mirko le señala que él no tiene esa capacidad, que él muy de vez en cuando puede escribir un libro, y siempre decía, yo no soy como Mayor, no soy como Mayor. Me daba la impresión que había como una envidia ahí, y había también mucho cuidado entre ambos de no entrar en una disputa entre ellos. No así Mirko, que tengo la impresión menospreciaba a ese señor Quiroga, y yo creo que todos nos dábamos cuenta, de que había algo ahí muy de mirarlo por sobre el hombro. Bueno, yo creo que los dos, pero en el caso de Mirko era incluso humillante. Pero bueno, como era una cosa entre hombres heteros, esas cuestiones se naturalizan. Pero yo recuerdo que varios episodios donde me pregunté si esta cuestión fuera en vivo, yo hubiera estado comentando que parece que estaban un poquito violentos. A mí me daba esa impresión de que esa era como su dinámica. No sé qué Bueno, piensas tú. en el último episodio, Mayol siempre esa cosa machista, pero machista como muy solapada. En varios episodios dijo, bueno, esa es una disquisición feminista, pero si nos vamos a hablar con personas medianamente razonables, como diciendo ya, las feministas no son razonables, esas son locuras de las feministas, no nos vamos a hacer cargo de su estupidez, pero si hablamos ya con gente razonable, ahora entonces hablamos de esto. Siempre era como esa cosa, entonces ese Mayor es como el hippie ultra intelectual, así como ese, sin ritmo, sin sentido del espectáculo, que yo creo que ese sentido del espectáculo lo ponía Mirko, de tirar la bomba, de decir algo provocador, pero generalmente eso provocador era humillar a los pobres, era humillar al rojerío, humillar a Quiroga, humillar a la gente que quería, no sé, un mundo más justo, decir que eso era una soberana estupidez, cosas así, que obviamente son cuñas que generan espectáculo, porque generan, despiertan como pasiones. Pero el último episodio, no sé si te fijaste, que Mayol le regala algo, no me acuerdo qué le regala a Mirko, y le dice que lo admira de una forma casi erótica. Y casi que se sonrojó y un poco le dice que lo más homosexual que ha hecho en su vida es de esta declaración pública. Y Quiroga estaba mirando esto todo, cómo se chupaban el pico simbólicamente, porque nadie sacó el pene. Nadie lo sacó literalmente, digamos. Pero entre los dos se alababan, se amaban, se emocionaban. No como una, que Claro. a una se le van los panelistas y uno ni sabe. Te enteraste el mismo día, como qué regalos, qué nada. Yo me Oye, ¿te enteré por quieres las redes. despedir? ¿Y te quieres despedir en pantalla? No, despídanme ustedes nomás. Como... Da lo mismo, pero claro, esta gente se hace regalos. Y sí, ahí preguntaban, hija del Salitre, si Quiroga era hétero. Mira, yo no entro mucho, no me gusta mucho entrar en esta cosa de decir que alguien es hetero en el sentido de que le gusta, de que yo sé que obvio le gustan solo las mujeres y va a estar siempre como mujer, y yo no tengo idea. Pero hay una performance que es heterosexual. Como están además todo el tiempo presumiendo que en algún momento siempre hablan de que de la esposa y siempre remiten a que son padres de familia. Y eso tiene que ver con esta construcción de heterosexualidad, porque como hemos aprendido también en este programa, heterosexualidad como un régimen, hija, que es del Salitre, más que solo una orientación sexual.
Claro, en este programa nosotras ya sabemos que Ricky Martin es lo más hetero que hay. Claro. Incluso yo misma, que tengo dos perros, un gato, una señora que está allá, vivo en una casa, no sé, soy una persona que en el fondo es hetero. Si uno ya, uno se volvió tan gay y tan hueca que al final ahora somos héteros. Bueno, no como el maricón de iguales que tiene poder adquisitivo para comprar, arrendar vientre y toda la cuestión. Pero cuando hablamos de heterosexualidad, no estamos hablando de cuál es el sexo de tu compañera, sino que estamos hablando Claro. de un estilo de vida. Y ahí habemos hasta heterosexuales encubiertas acá. Yo me encuentro bien hetero igual. En el fondo, yo soy ¿Tú qué bien tienes hetero. de hétero en tu vida? Como no sé si te gustaría profundizar en... Mira, tengo un furgón. Tengo un furgón blanco. Y encuentro que no, yo no veo a RuPaul, yo no me veo a RuPaul pensando en comprar una furgoneta blanca. No me lo imagino para nada. Tú dices que una furgoneta blanca es como de hétero. De hétero, De de hétero. Pero de un hétero como, no sé, así Santiago Centro, un hétero que vive en Osorno, un hétero de Punta Arenas, ¿cuál hétero? No, Como... es el hétero de Macul, que igual se esfuerza, piensa, este auto es práctico, este auto no será bonito, pero no es como para llegar así un día, o sea, a Fausto, ¿cachai? A mirarla y bajarse con ningún glamour, nada. Pero un auto, un utilitario, un auto que te va a servir para trabajar en una crisis económica, en caso de pandemia, trasladar los muebles. Siempre hay el furgoncito aperrando en todo momento. Entonces, nada más heterosexualidad que pensar en lo práctico, donde tienes que llevar un montón de gente, equipos, lo que sea necesario. Acá la Sí, belleza no está metida. El ítem belleza, cuando tú compras un furgón, el ítem belleza y estilo no es parte de tu análisis. es cierto, como los héteros, porque que se ponen un saco de papa y da lo mismo, como no están preocupados Como de el igual. hétero que se pone un saco de papa y se pone a estudiar contabilidad. Claro, y da Algo lo mismo. que les da igual, no les da ni vergüenza decir soy contador. No. Por último que cambia la polera, no sé, como que tiene la misma polera, tiene, no El sé, hétero como... que va de polera deportiva, pero al matrimonio. Es como, no, Claro. cero interés en ese aspecto. Ahora, yo creo que hablando de la cosa nuestra y de lo heterosexual que era ese programa, hasta ahora que está Alejandra Matu y que no está dejando que esto empiecen con su discurso de que la prensa dice esto y aquello, y que ha intervenido ahí insistentemente para que la discusión no sea lo que la prensa hegemónica decide que se va a hablar, sino que hablar con una mirada un poco más amplia, un poco más histórica, ¿cierto? Y no dejarse manipular por los titulares y por la encuesta, que en ese sentido me encantó. Y hablando de heterosexualidad, uno de los hechos más fuertes que pasó el día viernes, creo que fue cuando Boris dice que si se gana el rechazo, va a generar un nuevo proceso constituyente, un nuevo plebiscito y un nuevo proceso para escribir una nueva constitución otra vez. Y esto fue una gran bomba, pero una de las cosas que leí en el Twitter fue que esta era una gran cabeza de caballo, que la gente que ve La Cosa Nostra o que vio la película El Padrino sabrá que cuando dicen eso se refieren a que esta fue un aviso, esta fue una jugada, esta fue una estrategia, esto fue una brillante estrategia de decir: toma, tú quieres hacer como que vas a rechazar para reformar, pero yo te voy a dar de tu propia medicina y te voy a dar una cabeza a caballo y te voy a cagarte, pero de una forma estratega, ¿cierto? Y quiero saber si que
¿Qué opinión te merecía a ti o te ha merecido durante todos estos días el evento de que Boric declara que en caso de ganar el rechazo se vuelve a un proceso nuevo de generar una nueva convención y una nueva escritura y toda la cuestión? Mira, yo tengo que decir primero que de hace un tiempo conocí a el llamado gordo pitonizo, que se agarró con Carmen Hertz, porque hay que, re, que se, y que la, se la palabrió, entre otras razones, porque parece que Carmen Hertz había estado muy conviviendo de este relato del, bueno, de lo que ocurrió, por supuesto, con su marido, que es terrible y es condenable y no se podía banalizar, pero lo que criticaba Gordo Pitonizo o Ariel Zúñiga es que, y que, bueno, es compañero también de la radio ahí, Guillotina Radio, tiene un programa que se llama El Estallido y también Contra Inteligentes, que lo hace con una escritora, Montserrat, bueno, olvidé su apellido. Y lo que, claro, le hacía ver que ya había un aprovechamiento de esa situación de Carmen Kjær. Ella le dice insolente, lo bloquea, poco más, poco, y le dice, cállese la boca, gordo pitonizo, como emulando lo que sucedió con Schäuble. Y bien, lo bloqueó de Twitter y yo le empecé como a seguir un poco a este personaje. Y me pasó lo que me pasa, que quiero descubrir mucho el personaje que sigo, y entonces me veo una serie de programas suyos, del estallido, de este programa también Contra Inteligentes, unas entrevistas que le hicieron, y de una serie de elementos que plantea, bueno, decir que el gordo pitonizo o Ariel Zúñiga está en esta línea de no aprobar ninguna cosa, porque lo plantea como la captura de la burguesía que hizo de esta insurrección popular. Y además hace una serie de caracterizaciones respecto de la existencia de bloques dentro de esta misma casta política, donde están, por un lado, lo que conocemos como la derecha, una gran derecha rancia por todas partes, más rancia en algunas partes que en otras, pero rancia en definitiva. Y también señala que hay un bacheletismo que da origen a este proceso constitucional. Porque en su análisis, tomando a la Roxana Miranda, que catalogó a la gente del Frente Amplio como los cachorros de la Concertación, dando cuenta de eso, él dice, bueno, básicamente es que habría, o sea, un plan ya orquestado por parte de Atria y de otros, Atria que fue en su momento parte del Partido Socialista y que parece que, como dice Ariel Zúñiga, según Ariel Zúñiga, no lo querían mucho y no tenían mucho éxito ahí, pero llegó al Frente Amplio a levantarlo y va, una celebridad. Y entonces Ariel Zúñiga lo que viene a sostener, entre otras cosas, es que finalmente este proceso constituyente revive lo que intentó hacer Bachelet. Y que es más, ha señalado Ariel Zúñiga, es que este proceso, y que bueno, y este regreso de Bachelet además se enmarca en una venganza, según Zúñiga, por parte de Bachelet, quien dice tiene una característica principal que es vengativa la señora. ¿Y de quién se quiere vengar Bachelet? Principalmente de la ADC, porque hay que traer a colación que la ADC, sobre todo en el segundo gobierno, que fue nueva mayoría, atornilló para el otro lado y no le aprobó una serie de cuestiones como la misma reforma aquella. Bueno, el cuento corto es que entonces, Atria dice perdón, Zúñiga dice, este proceso está viciado, no voy a votar por él. Pero tampoco es que yo vaya a llamar a rechazar, dice. Porque la teoría que yo le escuché, y por eso se lo pregunté el otro día, él señalaba que el apruebo era muy conveniente para los sectores de la élite, que en realidad habría una discusión muy mentirosa entre quienes se supone rechazan y aprueban, pero que en definitiva la élite está muy contenta con el apruebo y que sí o sí iba a ganar. Sin embargo, ocurre esto de Boric y mi pregunta, y yo solo por eso fui y le escribí,
si la teoría era el apruebo va a ganar sí o sí, ¿cómo explicamos esta situación de Boric? ¿Quiere decir que se equivocó simplemente? ¿Tenía que decir algunas cosas cuando le dio la entrevista al matinal este, que además es el matinal más visto actualmente en Chile? ¿O lo habían planificado previamente? Pero si lo habían planificado previamente, ¿qué? ¿Se pelearon con otros sectores y ahora quieren crear o Boric, o hay una ambición de Boric que es mucho más fuerte y en definitiva lo único que le importa es ser reconocido como una gran figura más allá del destino del apruebo? Entonces, y lo que me respondía Ariel, y con esto ya voy terminando, es que hay un... La única forma en que pueda ganar el apruebo sería con un fraude electoral. Entonces, Ariel Zúñiga está con esta teoría, sí, de que solamente podría ganar con un fraude electoral. Y de que nos llama a pensar que simplemente recordemos lo que habría ocurrido en las elecciones presidenciales pasadas, donde se dijo que no había micros, pero sin embargo que a pesar de eso tampoco el BIS decía... se dio cuenta de que había algún tipo real de atochamiento en los locales. Bueno, y digo esto porque cuando llego a esta situación de Boric, me pasa que esas posturas que vienen a plantear, incluso algunos dirían hasta teorías más conspiranoicas, si se quiere, como algunos las catalogan, me pasa que... hay ciertos elementos que no me permiten hacer cerrar. Hacer cerrar, por ejemplo, aquello de que el apruebo tiene que ganar sí o sí. Porque entonces lo que me lleva a preguntarme es, ¿quiere decir que es tan grande el hambre de Boric de ser una gran figura que en pos de eso va a sacrificar la estrategia del apruebo? Entonces, cuando sucede esto, y por supuesto, es lo que han llamado también esta secta del arbolito, salieron a decir que, wow, de hecho, me da mucha risa, porque había muchos Twitter que decían, jaque mate, gran el presidente, un gran estratega, y yo pensé, no quiero comentar nada porque en realidad quiero reflexionar un poco porque no entiendo mucho. Y sabes que hasta el día de hoy yo no lo encuentro gran estratega. Yo encuentro que en realidad vino a situar la discusión en qué va a pasar cuando gane el rechazo. Porque como que crea, por fin entendí que cómo aplicaba esa teoría de que el lenguaje crea realidad. Como que Boric con su lenguaje lo que hizo fue crear una realidad. Eso me pasó. Entonces, pero creo que más que análisis, lo que me despiertan son una serie de dudas, pero por sobre todo inquietudes, porque hay mucha información que escucho, la proceso, la leo, pero que ninguna me logra cerrar. Y no sé, entonces estoy un poco contrariada, no sé cómo lo ves tú. Se me hace difícil adivinar, y siempre he estado en esa pregunta, que me la tengo desde Piñera, y todavía sigue conmigo, y es saber si son hueones o son grandes estrategas. Porque la secta del arbolito no tardó ni 5 segundos en comenzar a decir, no todos, pero muchos de ellos, empezaron a decir, gran estratega, papá, zorrón, la hiciste, se pasó, jaque mate, cabeza de caballo, porque ellos decían, ahora Kast aparece diciendo, eso es mentira, porque si gana el rechazo, nos quedamos con la constitución de Pinochet. Entonces, eso es lo que los arbolitos decían, eso es lo que quería Boric, en el fondo. Hizo esto para que los del rechazo para reformar dijeran, eso no es posible, si rechazamos quedamos así con la constitución de Pinochet y todo sigue con la constitución de Pinochet. Entonces, ellos interpretan que esta es una gran estrategia para desmontar el discurso que la derecha venía instalando, que había que rechazar, pero que igual iban a haber cambios, pero primero había que rechazar. Que entonces Boric dice, si ustedes rechazan, vamos a hacer igual los cambios, pero primero ustedes rechazan, hacemos de nuevo todo el proceso. Entonces, ahí dicen, no, pues eso es mentira. Y entonces, pero eso no puede ser mentira porque es lo que decía la derecha. Entonces significa que ellos mismos han estado mintiendo todo el tiempo. Eso es lo que han dicho, digamos, los
arbolitos más fanáticos que creen que su presidente es muy inteligente y un gran estratega. Pero por otro lado, al decir que si gana el rechazo van a hacer una nueva constitución, primero está mintiendo en el sentido de que la constitución actual, que es la que rige todo lo que estamos viviendo hasta el momento, la constitución actual tuvo una reforma para poder hacer este proceso, y en esa reforma dice que si se rechaza, si se termina el proceso, hasta ahí llegamos. Ahora, esto no quita que ellos puedan a lo mejor hacer una nueva reforma y empezar de cero todo con un loop eterno, donde podríamos después hacer una nueva convención, votar a prueba de nuevo, hacer una nueva convención, elegir a los constitucionales, elegir a otra tía Pikachu, elegir a otro pelado Rojas Vade, elegir a otro todo, hacen toda la cuestión y luego rechazamos de nuevo. Y así hasta que explote el planeta. Miles de veces podría pasar. Pero por lo menos hasta ahora, legalmente, es si se rechaza. Y por otro lado, Boric, al decir esto, instala la idea, como tú bien dices, de que el rechazo puede ganar. Y esa idea es como tal como le decía Alejandra Matus al tipo este, Mayol y al otro, esa idea de que el rechazo puede ganar y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un nuevo proceso constituyente. La instala como verdad. Lo que obviamente yo creo que fue un gran... más allá de que fuera una estrategia o fuera una chambonada que él se le salió, algo que inventó decir o alguna estrategia que estaba muy pensada, para la gente que fue convencional, para los más de 400 personas que trabajaron en ese proceso y todas las personas que están en las calles en este momento haciendo campaña para el apruebo, imagino que es una gente el hoyo, y es decir, si usted no lo rechaza, no importa, traemos otro. Traemos otro, hacemos todo de vuelta, así da lo mismo. Es como que le quita totalmente la energía y la ética que tenía en un momento histórico, que es, se aprueba el cambio constitucional o se sigue con la constitución de Pinochet, pero si tú dices, pero no importa porque si se rechaza lo volvemos a repetir, es como que se desinfla algo que también es la energía de la propia gente que se está jugando, trabajando en las calles y trabajando todo este tiempo por el apruebo, que no soy yo de esas personas, pero... me imagino que si yo fuera de esa gente que está en las calles puerta por puerta, me sentiría desmoralizada al ver al presidente dándole la posibilidad, aunque sea simbólicamente, de que el rechazo gana. Y que es en el fondo creer que las encuestas dicen la verdad. Y podría ser que hayan encuestas que digan la verdad y que efectivamente el rechazo vaya ganando. Eso no lo sabemos y creo que lo vamos a saber en el... Pero en todo caso, siempre quedo con la duda. ¿Son tontos? ¿O son grandes estrategas? No lo tengo claro. Y no tengo claro que esto sea bueno. Creo que sí, efectivamente, desmantelo la idea de la derecha de que ellos iban a rechazar, igual después iban a hacer la reforma. Porque al tiro aparecieron ellos para contradecir a Boris, diciendo que esas reformas no se pueden hacer, porque efectivamente sería inconstitucional. Entonces, aparecen diciendo, no, es que si ustedes rechazan, nos quedamos así. Y bueno, entonces, te llevaste todo este tiempo diciendo que íbamos a rechazar para reformar, y ahora me vienes con que no se puede reformar. Entonces, efectivamente, como que desmantela ese discurso, lo hayan hecho estratégicamente o no, igual tuvo ese efecto, pero también tiene otros efectos, como instalar el rechazo como posible ganador, sacarle toda la energía a esta cosa épica de que había que votar, porque si no íbamos a quedar con la petición de Pinochet. Ahora da lo mismo, porque podemos votar de nuevo, y podemos elegir otro pelado rojado de nuevo, y podemos seguir eternamente en esta cosa. Entonces, un poco como que es un hueveo. Es como... todo este atado que hubo lo podríamos volver a repetir. Y yo creo que eso, en definitiva, cualquier persona, si fuera verdad que las encuestas están dando ganador al rechazo, hace algo que la gente la ha votado, si eso fuera cierto, pongámoslo en el escenario que fuera cierto, que las encuestas tienen razón, son verdaderas, y la gente está enojada con la convención porque hay gente que votó en la ducha, porque está enojada con la tía Pikachu porque se disfrazó, y está enojada con que la Tere Marinovich... no fuera a trabajar, y un montón de chambonadas que ocurrieron. Creo que si fuera ese el caso, y Chile estuviera como rechazando por todas las estupideces que hicieron los convencionales, no todos, algunos, pero a la que se le sacó mucho trote en el rechazo, este sería una gran mega chambonada, que es decir, fino, si total el proceso constituyente da lo mismo, porque si no aprobamos este, aprobamos otro, como que da igual, entonces, como que entonces da igual.
Tampoco es tan grave, ¿cachai? Y ahora hagamos una nula con la tula, si total da lo mismo, porque después hacemos otro proceso, da igual. Entonces, si todo da igual, esta es una súper mega chambonada. Y yo creo que entonces, si esto fue una gran estrategia o una mala estrategia, o simplemente fue un error, porque el presidente no se sabe quedar callado y en verdad no sabe controlar lo que dice, y después los analistas, los asesores de él arreglan la cagadita diciendo que esta fue una estrategia. Pero si fue una buena estrategia o una mala estrategia, lo vamos a ver con el tiempo, efectivamente. Porque imagínate, ese mismo día salieron un montón de convencionales con la gira el hoyo haciendo videos. Ese mismo día salieron un montón de convencionales diciendo que esto les parecía, pero ya lo más poco serio, porque los buenos se encerraron con Tere Marinovich, o sea, durante un año. O sea, imagínate lo que fue para esa gente. Porque una estuvo en su casa, pero ellos estuvieron tomándose un café con Tere Marinovich durante 365 días, ¿cachai? Para que ahora le digáis, sí, lo hiciste la raja, pero si perdimos, no importa, lo hacemos de nuevo, ¿cachai? Como, weón, ¿y por qué hice toda esta weá? Yo pensé que este era un momento histórico y que yo, y obviamente les toca el ego, porque ellos eran parte de un momento histórico, eran parte de una lucha épica, y ahora les decís, filo, como que si pierdes, no importa, porque lo vamos a cambiar igual, vamos a inventar otra fórmula y la vamos a cambiar igual, ¿cachai? Como que a lo mejor no me habría pegado todas las pajas de escuchar a Stingo, que estoy. Claro, sí, mira, a mí se me ocurría como preguntarte a propósito de lo que decías sobre los convencionales, porque si algo se sostiene, digo, ¿quiénes lo sostienen? Los sectores que están como por el apruebo, pero los llamados sectores progre. Lo que sostienen es que no hay que invitar, por ningún motivo, los convencionales tienen que ir a la tele. Dar entrevistas tienen que desaparecer. ¿Quiénes enarbolan esta tesis? Los mismos hombres de la Cosa Nostra y en general todo ese mundo progre que está con las banderas del apruebo. De hecho, este señor Jaime Parada, que es concejal de Providencia, gay, muy gay, tipo iguales. Le mandó se palabrió a Elsa Labraña. Elsa Labraña, la que fuera esta convencional del pueblo. Todos los convencionales renunciaron a la lista del pueblo, hay que decirlo también, no quedó nadie, excepto esta persona, creo, Manuel Brodsky, sería el único, pero todos los demás se fueron. Bueno, Elsa Labraña efectivamente también era parte de la lista, renunció. Y hay que recordar que a Elsa Labraña, que aportó mucho dentro de la convención, pero solamente se le recuerda en términos mediáticos por ser esta, en palabras de todas estas personas, esta señora loca, mujer sin control de sí, extremista, radical, que no dejó a estos niños cantar a través de su coro el himno nacional. Y que eso ya marcó. Que la convención empezara ya con este aire extremista que a nadie le gustaba. Esas son las tesis también de una serie de convencionales más progres, como el mismo Mauricio Daza, que además también es muy cuestionable su performance como abogado por algunos antecedentes que tiene de. Bueno, ahí hay que investigar más, pero es complejo. Que no vayan, pero que no vayan personas como Elsa Labraña, a la que Jaime Parada le dijo. Se lo escribe en un tuit, porque toda la gente se comunica por Twitter. Entonces creen que ahí está el mundo, ya está solo el 17% de la gente que usa redes sociales. Bueno, entonces le dijo, muy indignado, mire, porque él se criticaba a Boric. Entonces, mire, si este proceso fracasa, va a ser por gente como usted, seguidoras de el líder chino, Kim Jong, bueno, nunca sé cómo pronunciarlo. Y muy indignado, como efectivamente mostrando lo que esa gente es. Porque yo creo que es muy interesante lo que ha sucedido, que ha habido un ejercicio de sinceridad. No solo la derecha se ha sincerado con su ranciedad, sino que estos mismos sectores, había un rayado que lo hicieron ahí en Santiago, el gap, que una podría tener más acuerdo, menos acuerdo, no te podría gustar nada, podría seguir pensando que son un grupo de machotes, toda la cuestión que tú quieras. Pero creo que tienen todo el derecho del mundo a expresar una postura política, y su postura política es que no están ni por el apruebo ni por el rechazo.
O sea, ellos están simplemente por a la mierda todo. Y eso lo plasmaron en un lienzo ahí en Santiago. Y una serie de, claro, de estos sectores pro apruebo, la secta del árbol, hubo comentarios, quizá el más complejo fue que básicamente había que pegarles un tiro. O sea, matar a otro porque no piensa como tú. A ese nivel han llegado esta secta de los arbolitos. Entonces creo que se ha desenmascarado, aunque no sé qué tanto se ha desenmascarado, pero bueno, la derecha y estos sectores que además plantean la discusión en términos de quienes están por el rechazo son malos, porque el rechazo es malo, no aman a Chile, como si ya el tema de la nación no fuera compleja, porque parece, amigas, que ha matado un poco de gente para que se haya conformado este Estado. Yo no sé si lo defendería con tanto amor, y convicción y dedicación. Y ellos son los buenos. Y yo estoy esperando que en algún momento esta gente me cite algún versículo. Porque básicamente están hablando como cualquier cristiano. Esta gente, yo tengo miedo porque yo ya no sé si van a ir tocando la puerta para entregar la nueva constitución y explicarla, o van a entregarte una Biblia. Porque hablan como si fueran cristianos, testigos de Jehová, convenciendo de que si gana, entonces la gente del rechazo es una especie de Satanás sobre la tierra, y ellos son los ángeles que quieren lo mejor para ti. Y yo, cuando leo que un señor le ofrece un disparo a gente que plantea una postura política, yo no sé si quiero que, no sé si les creo mucho que son estas buenas personas que quieren lo mejor para ti. Me da la impresión que ellos creen que lo que te plantean es lo mejor y que así es como tienen que funcionar las cosas, y simplemente se comportan como cualquier fascista de la plaza. A mí me... Eso es como... Bueno, entonces, la pregunta era, bueno, y lo que dicen antes de la pregunta es, entonces, claro, ellas, las Elsa Labrañas que no vayan, las tías Pikachu que no vayan, pero los Jaime Baza, los Fernando Atria. Fernando Atria, que un señor que te explica y tú no entiendes. O sea, te explica, y no sé si el caballero alguien le ha dicho, que como explica, se complica y nos complica y todo se complica y Oye, pero nadie ese entiende caballero nada. es profe, ¿cuántos habrán echado los ramos porque el caballero le explicaba como lo oído? Pero es terrible. Yo no le entiendo. Le pregunto a alguien, no, no le entiendo. Nadie le entiende. Porque este señor además explica su... Es como que explica su constitución, como que su pecho No, está inflado. es que es tan Pero yo... aburrido, que es tan plano que él empieza a explicar y uno empieza escuchando, pero a los 2 segundos uno empieza bla 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 bla. Es como la profesora de Snoopy. Yo lo único que lamento es por los alumnos de él, que han tenido que mamarse semestres completos tratando de poner atención sin distraerse, porque no es fácil, no tiene carisma ese caballero. Y lo pelaban porque decían que no era la profe titular de Derecho de la Chile. No, 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 no es nada titular. Lo palabrearon y lo pusieron en su lugar. Le dijeron, no, señor, usted es profesor de Introducción al Derecho. No titular. No, 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 usted está en la introducción, o sea, está el principio. Los especialistas no son usted. Bueno, pero Hasta lo yo que he yo te hecho iba a preguntar es si... introducción. Claro, no, si hasta mira, a mí yo me como un par de galletas canábicas y yo ya estoy haciendo introducción al derecho, si no pasa nada, no pasa nada. Pero lo que yo te quería preguntar es, ¿qué te pasa cuando esta gente te dice que hay unos convencionales que pueden ir a la tele, o en general parece que a esta altura ya incluso hablar con la gente, y hay otros convencionales que no pueden ir? Hay unos que sí y unos que no. Y fíjate que los que sí son los que la gente, lo que ellos dicen, los más moderados, pero curiosamente los más moderados todos tienen domicilio en el Frente Amplio principalmente. Si no son militantes propiamente tal, son, bueno, no, no serán en el papel, pero en la práctica son militantes, o sea. Pero me pasa eso, como, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Y quién determina quién es radical y quién no? Me pasa, me genera cosas.
Yo creo que es puro clasismo. Lo que asistimos, una de las cosas que yo soy muy fan de Stingo, yo creo que deberíamos hacer, de Stingo podríamos hacer una sección, el Stingazo de la semana. Entonces, yo le presto mucha atención a ese caballero porque siempre escucho su programa, entonces lo tengo que escuchar y ya filo, como que me lo banco un poco y me da un poco de risa igual. Cuando él sale electo, él asegura en su programa La Voz de los que Sobran que él es completamente independiente. Él dice, yo soy independiente, yo no voto por ningún partido, ninguna coalición me manda, yo soy independiente. Listo. Después, ahora, cuando vuelve al programa, en un momento empieza a explicar algo, obviamente no explica bien, porque como toda persona extremadamente cuica, con cueva se le entiende lo que habla, no es muy como un gran orador. Pero empezó a decir, nosotros decidimos esto, nosotros decidimos esto otro, nosotros decidimos aquí, nosotros decidimos allá. Y ese nosotros era el Frente Amplio. Y ocurrió, y lo conversamos también acá, cómo se institucionalizaron todas esas personas que entraron diciendo que eran independientes, pero iban con cupos de Frente Amplio, ahora son directamente Frente Amplio, ahora ya están dentro de la maquinaria, fueron absorbidos por la maquinaria. O a lo mejor siempre lo fueron, pero antes nos vendían el cuento de que eran independientes y ahora ya sabemos que son, y ahora lo dicen a cada rato, nosotros, dicen nosotros, como si ya firmaron, ya están dentro del partido. Y en ese sentido, no solamente lo vemos así, sino que cuando van a cantar el primer día, eso lo conversamos ya hace unos capítulos atrás, cuando van a cantar el himno nacional el primer día y no lo pueden cantar porque la institución del himno estaba. En cuestión en ese momento, la idea de nación, la idea de país, la idea de patria, todo eso estaba puesto en jaque en un estallido, ¿cierto? Y ahora, cuando termina, lo cantan dos veces. Entonces, cuando lo cantan dos veces y salen todos estos independientes hablando de nosotros como siendo parte de. Y muchas veces, en varias votaciones absurdas, donde a Stingo, por ejemplo, no aprobaron la cuestión de nacionalizar el cobre, le dicen, pero ¿por qué lo hiciste? Nosotros tomamos esta decisión. Yo hago lo que me dice el grupo, nos ponemos de acuerdo y votamos así porque se decidió así. Y esa es toda la explicación que da. Y entonces estaba fu funcionando como una pieza más de esta maquinaria, ¿cierto? Que nos hizo tener esta constitución que en el fondo no le hace daño al modelo, porque tú no le puedes hacer daño al modelo capitalista. Con una constitución que efectivamente es tan inclusiva a nivel cultural, pero que sigue teniendo la misma estructura a nivel económico. Porque justamente si hay algo que necesita el capitalismo es esta diversidad, es ser inclusivo, es hablar de libertades, ¿cierto? Para que todas las expresiones sean válidas, porque los totalitarismos y el capitalismo no van bien juntos. No suena bien que tengamos, no sé, un régimen tan conservador que odia a los gays, que odia a las mujeres, que excluye a los pobres y a las personas de otros países. Eso no va bien con un sistema global, mundial, neoliberal. Eso no va bien. Pero sí va bien que sea una constitución completamente inclusiva de todas las diversidades de todo tipo, pero que sigue respetando todos los tratados de libre comercio y que no pone en duda en ningún momento lo que ya se firmó con las grandes transnacionales. Ellas mandan y no mandan ninguna ley chilena, mandan los tratados. Entonces, cuando tú haces una constitución ad hoc para el neoliberalismo, yo creo que estos señores lo que hicieron, no sé si nos engañaron ellos efectivamente, o a lo mejor ellos al principio se sentían como alternativos e independientes y se fueron institucionalizando en el proceso. Yo no sé, no estoy en la cabecita de ninguno de ellos. Pero definitivamente ahora son todos Frente Amplio. Y ellos, los Frente Amplio, lo que se han dedicado a hacer cuando pierde Boric en la primera vuelta, lo primero que se dedicaron a hacer fue a rotear a todo el mundo que no fue a votar, ¿cierto? Y que no votó por Boric, diciendo que eran unos ignorantes, que querían todo gratis, que querían todo, que no se atrevían, ni siquiera eran capaces. Yo me acuerdo muchas lesbianas, feministas, ñuñoínas del Frente Amplio por Boric, diciendo que los pobres no habían ido a votar porque cuando pierde la Karina Oliva. Los Twitter y los mensajes en Facebook eran, no se atreven ni a parar la raja, quieren cambiar Chile, quieren que les hagan todo, ¿por qué no son capaces de levantarse un día domingo a votar? ¿Cachai? Como si los pobres los días domingos estuvieran durmiendo en su casa, que los pobres jamás tenían un día domingo libre, weona, estúpida.
siempre han trabajado y tienen que trabajar y pedir permiso para ir a votar por una ñoína, weón. Entonces, están completamente, pero en ese momento, cuando Boric no gane, cuando Karina Oliva no gana en la primera, cuando no ganó Karina Oliva, cuando no ganó Boric en la primera vuelta, lo que asistimos fue a todo este frente amplismo, todos estos arbolitos, roteando a todo el mundo que no votó por ellos, con mucha rabia, con mucho dolor, y sacaron todo el roteo. Eso de son ignorantes, no entienden nada, no entienden de qué se trata, son simios, son ultrones, creen que quemando barricadas van a cambiar Chile cuando se cambia las urnas, ¿cierto? Entonces son ignorantes, son como monos, quieren todo gratis, son flojos. Todos los mismos discursos de sus papás de la UDI lo empezaron a reproducir los jóvenes ñuñoínos, abajistas, que ahora son progres, ¿cierto? Y yo creo que eso de que no vaya la braña, que no vayan todos los más de la izquierda y vayan los más moderados a televisión, responde al arribismo que ellos tienen, en el que ellos se mueven. Pero no solamente ellos, también los medios de comunicación masiva, los directores de los canales, los que hacen los programas también tienen ese arribismo. Entonces, como ellos son todos primos, ellos se juntan entre ellos encuentran una franja rotería. Todo lo demás, y no solamente una rotería, sino que todos los otros discursos pueden ser no solamente una rotería, sino que además son enemigos, son estúpidos, son le hacen los juegos a la derecha, son parte del enemigo. Y si pudiéramos pegarle un balazo, y a mí constantemente me están llamando a suicidarme, constantemente la gente del arbolito me dice que me mate, me dicen que ojalá me muera y que yo soy parte del problema. Entonces, efectivamente, uno tiene mucho miedo porque uno igual recibe amenazas por redes sociales cuando uno critica el roteo generalizado de estas personas. Entonces yo pienso que esa izquierda, o le podríamos llamar izquierda entre comillas, ¿cierto? Porque no son anticapitalistas, entonces no sé si podríamos decir que una izquierda puede no ser anticapitalista, pero si fuera así, es una izquierda cuica, es una izquierda que considera que el pueblo, efectivamente, toda esa gente que no pertenece a las élites, que en esta oportunidad entró a la convención. Eso es un error. De hecho, cuando dicen que la convención la escriba gente técnica, gente que sabe, gente especialista, están nuevamente cayendo en esa idea de que solamente los especialistas, o sea, solo los profesionales, solo los que han estudiado y se han especializado. O sea, es la tecnocracia esta persona. Y la tecnocracia no es justamente en un país como este, donde los pobres van a los peores colegios, donde la Universidad de Chile vale 5 millones de pesos al año, que a mí me parece insólito que una universidad como la Universidad de Chile cueste 5 millones de pesos al año la carrera de sociología, que es una carrera de pizarrón y lápiz, no tiene ninguna tecnología, y 5 millones de pesos al año. Entonces, nuestros profesionales son solamente gente cuica. Quizás eso no pasa en otros países de Latinoamérica. Entonces, para los argentinos a lo mejor no es lo mismo entender este proceso, pero aquí los universitarios son gente cuica. O sea, y la gente pobre estudiamos en la universidad privada y en los institutos, pero la gente cuica entra a la universidad, ¿cierto? Y entonces cuando decimos solamente los técnicos pueden, los que saben pueden opinar, los economistas opinan de economía, los abogados escribirán la nueva constitución, significa que estás despreciando a toda la gente que no estudió en la universidad, porque ellos se supone que no saben y no deberían opinar. Yo creo que eso es un roteo también. Como que lo que asistimos y lo más doloroso de todo este proceso es asistir cuando se ve que están perdiendo los ñoñoínos, empiezan a rotear. Y es muy doloroso ver que no tenemos una izquierda que considere que los pobres sean personas. Realmente no nos consideran personas. De hecho, cuando fue la pandemia, no había ningún problema en que todos los pobres tuvieran hacinados las micros yendo a trabajar. Nadie de las izquierdas, progres, ni el Frente Amplio, ni nadie se escandalizó porque los pobres seguían yendo a trabajar en las micros atestadas. Nunca les importó nada. Pero sí pusieron el grito en el cielo cuando las veían en una fiesta, o en Pío Nono bailando, en plena pandemia, lo consideraban una inmoralidad. Pero que fueran arriesgando su vida en el metro para ir a trabajar, para darle su delivery, no les parecía extraño. Entonces, es bien aterrador el panorama en el que vivimos. Pero yo creo que eso de que los convencionales no vayan a la tele, pero cuando dicen los convencionales no vayan a la tele, se refieren a los independientes, a los pobres, derechamente, yo creo que eso es roteo. Es roteo, y es lo que pasa es que son cuicos. Entonces, los cuicos rotean siempre, no se dan cuenta cuando están roteando. Es como lo tienen tan adentro, lo tienen tan naturalizado, que para ellos es lógico pensar de esa forma. Y nunca se cuestionan lo que están diciendo. Están diciendo que hay ciertas personas que no deberían estar en televisión ni en la convención, por ejemplo, la gente común. Y no solamente se ve reflejado en eso, también se ve reflejado en su campaña, porque cuando hacen campaña, es como que le agarran a gente tonta.
De hecho, ellos piensan que si gana el rechazo es porque la gente es tan hueona que cayó en todas las fake news. Entonces, tú ves la voz de los que sobran, por ejemplo, y rodean todo el día a la gente diciendo que la gente cree en la fake news, pero que no cree en la fake news. O sea, creen que la gente es hueona, eso piensan, que la gente es tonta, que la gente no piensa, no se da cuenta. Eso están diciendo que esa gente es tonta. Y que tiene que explicarle todos los días que eso son noticias falsas. Como si la señora le importara o no supiera que las cadenas culias son falsas. Yo creo que a la señora sabe que son falsas y ella las crea, la señora misma está creando la luz. Aquí yo tengo todas las viejas fachas que viven acá, viejas culias zapas, porque este barrio está lleno de viejas zapas. Todas estas viejas culias zapas, fachas, ¿tú crees que son tontas y que no saben que la weá es falsa? Ellas creen las noticias falsas, weón. Son malísimas. Son mucho más inteligentes que la UDI para hacer las fake news, las viejas culias zapas. Eso nomás quería decir. Vieja, las viejas Julia, si son las viejas Julia. Hoy sabes que yo estaba pensando, bueno, que aquí, como tú ya sabes y también gente del público sabe, yo desde enero vivo acá en Villa Alemana. Y nos hemos dispuesto ahora, bueno, ahí ya se conectó Antonia, que en un ratito empezamos con su entrevista, pero lo que me gustaría contar brevemente es que queremos levantar entonces un policlínico acá para personas trans en específico. Sí, lo escuché. Y en mi cabeza no he dejado de pensar en lo que ha implicado este proceso constituyente, porque claro, a mí me parece este roteo en el que yo coincido, porque finalmente la gente no está haciendo, estos pobres ordinarios no están haciendo lo que tú esperas que esta gente que es igual a tu servidumbre tenga que hacer. O sea, te molesta en tu condición social que no te haga caso, porque eso es casi contra natura. Y estamos asistiendo a un momento en que esos ordinarios, que deberían seguir en la misma lógica del sirviente que te obedece, no lo hacen. Y eso genera una estupefacción y una molestia tal que, claro, llega a que, claro, te amenacen de muerte o amenacen de muerte a estas otras personas por una postura política. ¿Por qué lo vinculo con el policlínico? Porque cuando de pronto, bueno, yo el otro día conversando con mi mamá acerca de la Constitución, porque ella me sacó el tema, que no entendía mucho a qué se refería con antipatriarcal, que era lo de plurinacionalidad. Y efectivamente, pues mi mamá no tiene por qué saberlo, porque en realidad mi mamá no fue de las personas que pidió un proceso constitucional. Mi mamá, cuando en su momento salió también a protestar, lo hizo porque quería lo que mucha gente quería, y queríamos, me incluyo, que todos se fueran a la mierda, por lo menos un rato. Y si íbamos a hablar, que habláramos después, pero que nos dejaran por fin a nosotros los pobres, los que nunca nos habían escuchado, los que nunca íbamos a llegar a la tele, que nos escucharan por una vez, pero en nuestros términos, no como ellos nos decían. Y de pronto llega esta gente y dice: ahora tiene que funcionar como siempre la cosa ha funcionado. Nosotros ponemos las reglas y ustedes acatan. Y ahora resulta ser que hay, en mi opinión, una nueva especie de insurrección popular que te dice: no, po, no quiero eso, porque yo salí para que se fuera Piñera. Yo salí para que tú mismo, Gonzalo Winter, que en tu primera elección llegaste con menos del 1%, también te fueras. Y te tengo aquí por segundo periodo consecutivo, y que ahora te pones a hacer videos en TikTok, donde apareces tú emulando que estás realizando ejercicio en tu edificio, porque además viene un edificio ahí en Ñuñoa. Yo quería que te fueras, y sin embargo te tengo aquí, y te tengo que soportar que cuando pongo el TVN en la noche, porque a veces me confundo, porque quiero que dan la telenovela en TVN, cuando la dan en Mega, pongo TVN y te encuentro a ti hablando del proceso constituyente, cuando yo quiero ver a la doctora Asia y su venganza, y me acuerdo que la dan en Mega, no en TVN, pero ya te vi y es un desagrado verte. Yo quería que te fueras hace 3 años. ¿Qué chucha haces aquí en mi tele? De nuevo, ridículo. Y además que te pones a bailar y contándome cosas como si yo fuera estúpida. O sea,
Creo que hay un hartazgo de esta elite y esta gente progre o no se da por enterada o se da por enterada, pero se hace la idiota y esto se como que se guarda y entonces, claro, lo más fácil es culpar a esta gente que no lee la Constitución y en una de esas no quiere leerla porque no le importa y no porque no tenga conciencia de sí, sino porque hay cuestiones que son más del inmediato, como es la sobrevivencia, como es cómo me voy a abrigar. ¿Cuántas mascarillas voy a tener que usar para irme en un bus lleno al trabajo? ¿O para irme en el metro en horario punta al trabajo? Porque yo, a diferencia de Gonzalo Winter, no puedo pegarme el show grabando un TikTok en la azotea de mi edificio de Ñuñoa, porque en realidad mi internet tampoco es muy bueno. Entonces, como que hay demasiadas cuestiones que tienen que ver con una expresión de clase, que evidentemente sectores de élite, por razones obvias, no las tienen y no las tendrán. Y creo que en buena hora que no las tengan, porque además eso creo que abre también las posibilidades de que efectivamente cada vez más, ojalá, esto es un deseo, escapa como de una propuesta real, de un análisis político, es un deseo simplemente de que ojalá cada vez más, desde los movimientos sociales, de clase, donde donde en definitiva se ponga el centro de la vida, pero de verdad, no solo en el papel, sino que de verdad sea relevante si alguien tiene o no tiene para hacer ensalada. Como que una discusión del cotidiano, pero esta gente no la tiene, porque además ganan unos sueldos que los desconecta. Entonces, claro, mi mamá es parte de esa gente que está pendiente de si puede o no hacer ensalada al día siguiente. Está en eso. Afortunadamente ha ido teniendo una mejor situación económica, pero no deja de vivir en un barrio que es popular. Entonces, las discusiones no son el apruebo y el rechazo, nunca lo han sido y nunca lo van a ser. Las discusiones tienen que ver con que si la calle está pavimentada o no, con que si nuevamente se inundó la misma casa del mismo vecino, esas son los diálogos. De si el niño de la vecina va a desarrollar como el otro hijo de la vecina un asma crónico, porque no tuvo la plata para pagarse el tratamiento cuando presentó el primer síntoma. Esos son los temas. Entonces, cuando de pronto tú les instalas una discusión ficticia, claro que yo entiendo que pueda molestar y que por supuesto que la gente incluso rechace porque está cansada. Porque lo que la gente, creo que mucha gente quiere, y porque una lo puede escuchar donde una va, es que básicamente que alguien le diga que se va a hacer algo efectivo y en el tiempo con la alza de precios, que es generalizada. Esas son cuestiones relevantes. Yo igual creo que una puede caminar y masticar chicle a la vez, pero el problema no es ese, el problema es que hay una discusión que es ficticia. Y que la imponen nuevamente las élites, las mismas que ahora aparecen diciendo que estamos polarizados, cuando en realidad creo que eso tiene que ver en un nivel además muy pequeño de la sociedad, claro, muy arriba y además muy pequeño, y por lo tanto creo que si, como dicen, el proceso fracasa, sabes que yo pensaba ayer que bien merecido se lo tienen. Ellos quisieron parar toda esta insurrección popular con las mismas artimañas de la élite, bueno, que ahora se coman lo que les viene de vuelta por andar haciéndole el juego, como ellos dicen que le hacemos el juego a la derecha, yo de respuesta les doy y ustedes le hacen el juego a la élite. Yo a esta altura prefiero hacerle el juego a esa derecha, como ustedes dicen, porque creo que incluso ahí hay una mayor conexión, no digo la derecha, pero esa gente tiene una mayor conexión que la gente con la que yo me siento identificada. Con el día a día, si en el día a día estamos en otra cosa. Bueno, por lo menos quienes todavía seguimos teniendo una conciencia de clase, porque yo, como también he dicho, también reconozco que poco a poco he ido adquiriendo lo que se entiende como privilegios, pero eso no me nubla la vista respecto de que en mis barrios la discusión es otra. Bueno, y nombraba el policlínico porque en mi cabeza también está como hablamos con los vecinos y las vecinas, que ni siquiera están muy pendientes de qué implica esto de lo trans, podamos efectivamente desde
realmente haciendo comunidad, que a todos les parezca muy necesario que exista un policlínico para especializado en personas trans. Porque si una persona trans muchas veces no puede tomar el tratamiento, que es carísimo, sobre todo en hormonas, se suicida. Es así, como que no hay otra, ¿cachai? Entonces, que eso pueda volverse una discusión central para que no repitamos el error que se repite una y otra vez de estos sectores de las izquierdas, bueno, o sectores socialdemócratas que juegan a que son de izquierda, pero... Y nos instalan estas discusiones, y claro, de pronto te dicen plurinacionalidad, antipatriarcal, y no hace sentido, pues, porque tú nunca realmente lo dialogaste. No con otros distintos. Si lo tomáramos en serio, como que eso es una realidad, y eso es un plan, y plurinacionalidad, y es muy fuerte pensar que vamos a asumir una constitución plurinacional, y al mismo tiempo, en este mismo momento, están los tanques en todo el Golmapu, porque podemos ser plurinacionales mientras ellos sean como el Estado chileno decida. Pero en este mismo momento están sacando milicos en todos lados del Golmapu y están en guerra, no sé por qué sacan tantas armas. Entonces me imagino que hay una guerra por allá. Es algo que tengo lejos igual, pero es algo contradictorio. O tenemos un gobierno feminista que pone una primera dama, ¿cierto? Entonces son... Hasta si nos tomáramos en serio esas ideas, hay contradicciones entre lo que se dice en esta constitución y lo que se está haciendo realmente en la práctica concreta, que es sacar milicos y ahora se puede entonces sacar militares para defender las estructuras críticas, que no sabemos lo que son las estructuras críticas. Entonces se le están aprobando las leyes que no se le aprobaron a Piñera, la está aprobando Boris. Entonces yo digo, yo no sé qué pensará la Machi Linconado de que... Como, o sea, yo siento que hay un discurso muy lindo, como estamos llenos de poemas, de poesía en la constitución y en el presidente y todo. Pero en la práctica como que hay tanques ahí, están llenos de militares, no sé, o de pacos, como con forma de militares. Entonces, en todo caso, yo coincido con esta teoría que tú decías. Para mí todo esto es una súper mentira. O sea, yo de verdad, seguramente me estoy creyendo todo el tema de conspiraciones, pero yo veo que la derecha está feliz y finge como que actúa que no quieren que ganen estos comunistas, pero en realidad están cagados de la risa con esta nueva constitución porque no le hace daño a la estructura capitalista que ellos tanto necesitan para seguir haciendo sus negocios. Están fingiendo que están así, pero como que son actores, de verdad. Yo estoy viviendo en Truman Show. O sea, está la izquierda hablando de que fake news, y están todos de acuerdo en que va a ganar el apruebo y la constitución se va a cambiar. De hecho, ya lo dijo Piñera. Lo dijo Boris. Lo dijo Boris, el presidente, y yo le creo. Lo dijo, la vamos a cambiar igual. Igual, igual. Así tengamos que hacer 9 procesos constituyentes. 9. Que se escuche bien. 9. Desde este programa, yo creo que nuestra propuesta política no es para que lo usen como insumo para sus discusiones en algún café del centro de Santiago. Es que 9 procesos constituyentes, no uno más, 9 más, porque son 10 en total, porque como el número perfecto. Oye, Su, yo te quería entonces preguntar por tu nefasto de la semana. Mira, difícil saber, está difícil, pero porque está un poquito desconectada. Mira, mi nefasto de la semana, como siempre, me tiene aburrido lo de la convención. Ya sabemos que va a ganar el apruebo y que la van a cambiar, y si pierde, la van a empezar a hacer de nuevo y la van a terminar aprobando en algún momento, de los nueve momentos que vamos a tener. Así que me aburre el tema de la convención. Siento que pasan muchas más cosas. Dejaron de darle gas a Alemania, y sabéis que mi nefasto de la semana es ese comunicado que hicieron en Alemania la semana pasada, pidiendo a los alemanes que no se bañen tanto. Para que ahorren gas, porque ya no está entrando nuevo gas, hasta que arreglen no sé qué cuestión de Rusia, y mientras no lo arreglen no hay gas. Y yo pensaba, oye, le estaban pidiendo a los alemanes que no se bañen tanto, y estos ya no se bañaban tanto. O sea, estos buenos se bañaban con raja una vez a la semana, con mucha raja. Entonces yo digo, ¿cuántas veces se van a bañar? Estos buenos no se van a bañar más.
Porque de verdad me parece que uno de los temas más importantes es la crisis económica. El peso chileno es uno de los más devaluados del mundo. El cobre es uno de los materiales que menos se está vendiendo y que más está bajando su precio. La pobreza en Chile es una cosa horrible y más encima la inflación, que es una crisis mundial debido a estos temas que te comento que son mundiales, se ha estudiado que no más del 60% de la inflación chilena corresponde a estas vicisitudes externas y el otro 40% simplemente la codicia de la gente de acá, que sube el precio porque se le paró la raja y porque puede y porque nadie se opone. Entonces, nuevamente yo estoy preocupada. A mí me afecta concretamente y no sé cómo voy a parar la olla y eso sigue siendo para mí lo nefasto, que sigan diciendo que todo es un problema de Ucrania, cuando en realidad igual hay más cosas en juego en este país. De hecho, bueno, todos los países están siendo afectados, pero si nos fijamos bien, Chile está siendo más afectado. Entonces, creo que el nefasto de la semana es todo ese discurso como, porque creo que la convención misma nos absorbe y no estamos viendo todo lo que está pasando. Yo la semana pasada de verdad que compré parafina y le eché bencina al auto, me gasté y fui al súper a comprar dos, tres cuestiones. Gasté como 100 lucas y yo no tengo 100 lucas para gastar en eso. Bueno, gasté 100 lucas en ir a comprar parafina, un poco de bencina para andar, para trabajar y ir al súper a comprar dos, tres cuestiones. Entonces, yo estoy preocupada de eso. Y ese es mi nefasto de la semana. Yo creo que el dólar culiao es el nefasto de la semana y no importa. No me importa la constitución a mí. Sí, está complejo. Yo, bueno, quiero cumplir lo que prometí, que antes de despedir este bloque para empezar con la entrevista a Antonio, las razones de por qué Víctor Hugo Robles, más conocido como el Che de los Gays, decidió, como dicen por ahí, dar un paso al costado respecto de su participación en este programa. Y como no quisiera yo caer en imprecisiones, voy a leer textual lo que me mandó al WhatsApp. Lo que escribe, lo que arguye como razón para no participar más, es lo siguiente. A saber, sabes, querida, lo he venido pensando y no seguiré de panelista en el programa. Ese horario coincide ahora con reuniones de trabajo del Colegio de Enfermeras, donde integro un comité de ética profesional. Y prefiero no andar a medias ni aquí ni allá. Te agradezco la oportunidad y tu cariño, mi afecto y total admiración y eso. Y se despidiéndose con besos siempre libertarios. Y yo le mando un audio, le pregunté en este audio si prefería despedirse él mismo o que lo hiciéramos nosotras, digamos. Y lo que me responde es, prefiero que tú me despidas y expliques las razones que expongo. Todo mi cariño para quienes toman té cada lunes. Entonces, ahí se hace extensivo el cariño también a Pisu y a quienes expectan este espacio lunes a lunes, desde las 8 hasta las 11 y a veces pasadas de las 11 de la noche, porque terminamos con el ciclo constitucional con Dani Mallega. Y quiero pasar un aviso que lo escriben ahí, que es de Carla Ahumada Lara. Que bueno, hola, las saludo, son unas bacanes. Quisiera pedirles que compartan que mañana comienza la escuela de invierno de nuestra colectiva feminista por la dignidad y el respeto con un taller de género. Eso entonces. Y eso, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este panel del palabreo. Vamos a tener que ponernos en campaña, eso sí, para encontrar alguna, algún, alguna, otra, otro panelista. Sí, Sí, yo creo. porque nosotras somos muy amarillas. Yo dije, no, es que él nos va a mandar a la cresta el Víctor Hugo porque somos muy, ¿qué vamos a probar? Entonces dije, no, somos muy amarillas nosotros. Pero podríamos pensar en alguien a ver si conversamos más con otros también, otros puntos de vista.
Sí, ahí veamos. Bueno, como siempre, Su, muchas gracias. Y ya nos encontramos entonces el próximo lunes con un nuevo té del, perdón, panel del palabreo en este té para ladies que va entonces todos los lunes. Y además que estamos buscando auspiciadores. Ya nos confirmó uno. Ahora sí, si nos movemos bien, podríamos conseguir una persona auspiciadora que hace justamente tés. Tés. Mira, lo que más nos hace Pues, falta. De hecho, se me podríamos acabó estar el té. tomando tecito. Hoy día no Así tenía té. que ya, vamos a colaborar con Situación Despensa. Genial, genial. Nos vemos la próxima semana. Besitos. Nos vemos, Su, que estés muy bien. Bueno, y entonces seguimos ahora con la entrevista a Antonia Di Marco Carrasco, a quien ya hemos presentado como historiadora, también como docente y como investigadora de la memoria de las disidencias sexuales. Ahí, Antonia, puedes llegar cuando tú gustes, porque ya se había conectado, pero que nos alargamos un poquito. Ahí está, ya te invité, Antonia Di Marco Carrasco. Bueno, y también esperando a que pueda reincorporarse Audrey. Audrey, pero mientras le damos con Audrey, que ya contamos que sufrió un robo de su celular. Ahí estás, Antonia, ¿cómo estás? Ay, espérame, mira, que tenía la vuelta la cámara. Ahí está la Audrey, me encanta. Y llegó Audrey también. Hola. Oye. Disculpen, chiquillas, que nos alargamos, porque no teníamos la certeza de como a qué hora partir, y ahí teníamos unos desfases, pero aquí estamos. Bueno, disculpen a las dos chiquillas porque nos alargamos mucho con el bloque anterior, pero bueno, pasaron ahí algunas cosas. Muchas gracias. Y nada, yo hice una ya pequeña presentación de Antonia y ya dejo en manos a la entrevista en manos de Audrey. Hola, ¿se escucha bien? Sí, Escucha. maravilloso. Ya, qué bueno. Hola, Antonia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, primero, bienvenida a este espacio. Te pegaste. Ahí sí. Ahí sí, Ahora se sí. pegó un ratito. Bienvenida a este espacio, a un té para ladies. Hola Lilith, lamento no haber podido estar la semana pasada. Situaciones de fuerza mayor. Quiero agradecerte haber aceptado la invitación de Lilith también para estar aquí. Con Antonia nos tenemos en Facebook y yo siempre reviso sus publicaciones, así que es muy entretenido poder preguntarle por muchas de esas cositas. Muchas gracias. Y yo agradecerle a ustedes, niña. Yo sigo hace harto rato el trabajo de la Lilith, que me parece estupendo. Y bueno, esta cosa de la comunicación política que está ahí, que también está el internet. Y aparte de la literatura que ella también ha hecho por varios años. Así que es un honor que me hayan invitado. Yo la agradezco, chiquilla, porque encuentro que su trabajo es genial. Muchas gracias, muchas gracias. Lilith dice gracias también, pero me quiere dejar hablar. Ya, empezamos rápido porque tenemos menos tiempo, así que, bueno, lo primero que yo te quería consultar. Siempre veo tus publicaciones, como ya te dije. Y la última que hiciste fue, mira, a ver, la tengo aquí mismo. Creo que fue el domingo. La leí entera, muy larga, muy entretenida y muy interesante, la verdad. Y hay una parte que me llamó mucho la atención, así que tengo muchas ganas de preguntártela. Ya, cuéntame. ¿Qué tiene que ver con, no, estoy bien, supongo, no sé qué tiene que ver con esta, con la foto que subiste con polerita verde? Ya, dale, Ni dale, te dale. acordás. Que tiene que ver con que dice: hoy le tengo miedo al tiempo, a la pobreza de no tener el dinero suficiente para convertirme en lo que realmente siempre he sido. Yo creo que ahí apuntas a algo que muchas mujeres trans tenemos en mente, que tiene que ver con modificaciones que van más allá de nuestro poder. No sé si estoy bien, quiero que me hables sobre lo que eso significa para ti, ya que tú lo escribiste. Es que lo que pasa, mira, yo pensaba que hemos hablado de otras cosas, niña, pero salimos con esto, Es que weona. tengo la duda, es una Ya, duda no personal. importa, sí.
No, pero mira, yo creo que tiene que ver como bueno, siempre hablamos de la biografía, el mundo LGBT, bla, 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 y uno siempre habla de afuera, yo siempre hablo de afuera, pues no del yo, siempre hablo del otro. Entonces, el Facebook, siento que yo nunca tuve un diario de vida, nada, pero cuando llegué a internet, a este espacio, estando sola después de viajar, ¿cachai? Como para alejarme de mi familia y estudiar y todo, como que sentía que era el único espacio como para uno poder como expresar cosas que sentía, ¿cachai? Como psicólogo. De loca, ¿cachai? Y cuando ya yo me asumí todo el cuento, ay, la weá me va a poner a llorar. Bueno, es que esta weá me ha sido como de loca, bueno, todo tiempo. Es demasiado fuerte para mí. Y yo me dediqué mucho tiempo a estudiar, ¿cachai? Porque mi familia es muy conservadora. Y siempre toda esta idea como de los 90 de la. De que las travestis eran como el estigma, ¿sabes? Sí. Bueno, lo siento. Es que Tranqui. esto de verdad me afecta, weón. Entonces, bueno, hay una cosa que dice la Lili, que también me pasa mucho, que me cruza mi vida, que tiene que ver, yo soy del norte. Y hay un arraigado mucho el machismo y el machismo y toda esta idea de la violación y del abuso. Hay un libro que me es muy interesante que se llama Amor a Palos y habla como de la violencia intrafamiliar que existe en las partes machistas donde hay población flotante y están estas familias que son con los roles de género muy marcados, ¿cachai? Sí. Entonces, bueno, mi familia venía de ese ambiente y todo, ¿cachai? Entonces, mi familia como que obligó a mi madre que se quedara con mi padre porque trabajaba en la minería sin tener muchos estudios, pero ahí sabemos que el Producto Interno Bruto del país, muchos se sacan ahí y la gente se va para el norte, ¿cachai? Así igual como la historia del salitre y un montón de cosas, o sea, es una cosa económica. Entonces mi familia se obligó a que mi mamá estuviera con él por eso, le saca la cresta y toda la hueá. Entonces yo me dejé mucho tiempo de lado, ¿cachai? Por entenderla a ella. Porque además cuando yo... Bueno, Ahí pero se no que fue. había como... Que lo que era la transexualidad, la homosexualidad y nada, ¿sabes? Se te pegó un poquito, Entonces, ¿qué pasó? Que... Antoine. Ahora sí. Ah, ya. Entonces, niña, con el tiempo, yo veía todos estos programas de crear un cambio y todo, y en mi mente, yo decía, ya quiero ser mujer, ¿cachai? Y esa cosa del monstruo, y yo la entendí por años después, cuando conocí a la Clara Rodríguez, a mí me pasaba que yo la sentía cuando era en mi adolescencia, ¿cachai? Yo sentía, soy un monstruo, porque tengo este sentimiento, ¿cachai? Y restaba, y restaba. Imagínate, de loco. Entonces, yo después no lo supe después. ¿Y qué pasó? Que después yo me preferí porque con mi familia era como eso de la vida privada de la puerta para adentro y para afuera, tú tenías que ser una persona normal, ¿cachai? Y sentía tanto rechazo aparte del mundo gay porque trataba de como de tener una pareja, no sé, y yo además Claro. siempre era como la maricona, ¿cachai? Y maquillada y con harto, con tule y weá, porque así igual como la otra que contaba, la Valentina la otra vez, yo soy de la época de las góticas también, pues bueno, paqueta. Entonces como que la chasquilla me decía Natalia Oreiro, weón, entonces así, ¿cachai? Toda, estrambótica, ¿cachai? Y yo tuve que después, cuando yo cambié, empecé a conocer el mundo gay, sentía que me rechazaban, weona. Que me expulsaban y no, yo no entraba en el ámbito del deseo, ¿cachai? Claro. Entonces me obligué a masculinizarme todo el rato. Y ahí olvidé, borré recuerdos, weona, ¿cachai? Y el tema del estudio, yo sentía que tenía que estudiar para poder como... Devolverle la mano a mi mamá, pues mi mamá se había quedado con mi papá por eso, ¿cachai? Le sacaba la cresta a mi papá. Y mi mamá decía todos los días, yo estoy con él para que ustedes estudien y la weá, ¿cachai? Y uno así como con la. Entonces, siempre una por otras, ¿cachai? Una se Claro. dejaba por otras, ¿me entendí? Y además, como insisto, a mí el mundo trans, ¿cachai? Era siempre el lugar del estigma, ¿cachai? Yo vine a conocer a las travestis recién en Copiapó cuando era muy en mi infancia y las vi en estos autos porque íbamos viajando y se acercaron al auto, ¿cachai? Así como el típico el ofrecimiento de la trabajadora sexual mostrando la carne, ¿cachai? Y era, ya era de qué, no tenía ni conciencia, ¿cachai? De que era la travesti, o sea, sí sabía lo que era, pero no las tenía prefiguradas. Sí, pues.
Y después tuve de la peluquería, tuve amigas que eran también travestis cuando en mi adolescencia, ¿cachai? Pero siempre sentía que era muy peligroso asumirse, ¿cachai? Aparte que en la operación y todo. Y cuando ya y después yo empecé a trabajar, a buscar trabajo, no pasaba nada, weona. ¿Cachai? Buscaba trabajo y iba de terno y tal, la weá, ¿cachai? Y nunca me contrataban. Mi familia me decía, tú tenés que ir de tu género. Bueno, me sacaba fotos así de terno para mostrarle, para que era como ya persecución, ¿cachai? O sea, de loca, weona. Y al momento dije, ya sabéis que en realidad no puedo hacer nada más. Y un amigo trans me hizo esta cosa de un asesoramiento. Y me dijo, mira, tú que has estado en ONG y toda la cuestión, tira a colegios que sean distintos, otros proyectos, porque el colegio católico, bueno, normativo jamás, pues la weona iba donde no la iban a aceptar, ¿cachai? Entonces, bueno, era como los perros cuando se pegan, ¿cachai? Como en la pared, así. Bueno, cuento corto de niña. Quedé ahí y yo entré de hombre, entonces dije yo, por fin, weona, voy a poder tener la plata para hacer lo que yo quiero, pues. Es cambiar de género, porque para mí sentía que era muy difícil, porque era muy costoso, weona. Yo calzo 45, tengo 1,80 m, soy, o sea, yo me acuerdo que cuando llegué a Santiago, lo primero que vi cuando crucé la universidad fue una mujer gigante, hermosa, y cuando se acercó, weona, era una traba, y yo quedé así para la cagada, pues. Entonces yo decía, weona, yo soy así de gigante y difícil. Buscaba zapatos en Santiago cuando llegué y no encontraba. Todos me decían 40. Entonces yo decía, ah, weona. Y en ese proceso, cuando llegué y conseguí esa pega por primera vez, yo engañé al sistema y me metí. Y después adentro, ¡fua! ¿Cachai? Compré todo y me cambié. Y dije, yo soy esto, ¿cachai? Y por primera vez sentí que podía hacer lo que yo quería. Por primera vez pensar en mi deseo, en mí, ¿cachai? Lo que yo quería, sin importar el prejuicio de nadie, sin importar la manipulación de la gente y la extorsión, huevona, y todas las cuestiones, las fue. Entonces yo sentía que después, como que ya yo perdí este trabajo, niña, porque era típico que generó todo un problema, niña, que ahí yo entrara, porque además empecé la transición dentro del Sename, huevona, y era como, hago la láser y aparezco con pelo, después sin pelo, después me abinario, después no binario, después ya, y la weona quedaba la loca, porque, ¿sabes? Después me decían, ahí viene la que viene con los visillos, ¿cachai? Entonces hago, pero no, weona, yo decía, yo soy esto, soy, si hay inclusión, hay que, quiero verla, ¿cachai? Con la inclusión, quiero verla, no quiero que me la cuenten. Bueno, cuento corto, niña, igual, hay luchas con los profitos, pero después cuando quedé sin pega de nuevo, una amiga me dijo, ya, no hay otra oportunidad, porque yo ya estaba ya con las patas metidas en el barro, bueno. Y fue Oscar Pega y ya no funcionaba la cosa, bo. Ya no había nada que ocultar, bueno, no había cómo ocultarlo. Así que me dijo, ya, tírate de puta nomás, po. Y en ese momento, como que ya cuando ya estuve en ese proceso, ¿cachai? De trabajar la sexualidad, decía, weona, que penca como... Es como yo he sentido, niña, porque te voy a decir una cosa, con esta cosa de mi identidad, yo he sentido que yo he engañado a un montón de gente. ¿Cachai? Que yo engañé que yo era hombre, que yo era gay, que yo era esto y la weá, y nunca fue, weona, pero era una forma de sobrevivir, como dijo una vez la Claudia Rodríguez, a la gente que le gusta es la mentira, weona. Y una para sobrevivir ha tenido que aprender a mentir. ¿Cachai? Entonces, siento que todas esas cosas de sobrevivir y dejarme a mí de lado, ¿cachai? Sentí que yo pude tener el valor recién a los 30 años de asumir mi identidad. Y siento que si hubiera estado despreocupada de estudiar y de un montón de weas, niña, que nunca resultaron, porque como que travesti y educación es incompatible, no sé. Aparte que yo tampoco tengo cara de una, no sé, pues de, ¿cómo te lo puedo decir? De la luz clarita de la, donde tú, ¿cachai? No tengo cara de profesora de parvularia, ¿cachai? Tengo cara de loca. Entonces, como que en fondo hay un montón de factores que no te ayudan en nada, ¿cachai? Y yo así, ya. Entonces llega un momento que tú dices, pucha, el otro día me dijeron, si tomas hormona tal momento, te hace efecto y después no, ¿cachai? Entonces tú decís, ay, ¿sabes qué tanta plata que tengo que tener para poder sentirme bien? Y la gente, yo entiendo, bueno, a veces a los no binarios, o sea, yo entiendo a los no binarios, pero a veces me hacen ruido, bueno, yo no sé, hasta ahí la falla que llevo dentro, bueno, lo siento, pero es que hay que ser natural, yo soy honesta, bueno. Auténtica. Pero cuando tú... Pero me pasa que yo pasé por eso, yo también lo entiendo, ¿cachai? Pero hay momentos que yo me saco la ropa, huevona, y me veo al espejo y digo, no, huevona, yo como que, por eso te digo yo que me apremia el tiempo, ¿me entendí?
porque y insisto que tiene que ver con el placer y el deseo, y no solamente con el pico y chupar pico que te lo metas, sino que como sentirse, que te toquen, que sea llano, que sea, es que no sea un lo que tanto los heterosexuales no critican de una representación, ¿cachai? A mí con el colegio lo que más me decían eran los otros profesores, ay, es que son representaciones. Es el momento que sí te sentís, te llegáis con tu intimidad y decís, oye, weona, como que sí hay cosas que yo quiero que me faltan y que me gustaría que están externamente de los genitales, ¿cachai? Claro. Que me gustaría que en el cuerpo, en el deseo kinésico, decía la otra, se materialicen, ¿cachai? Más allá del efecto de la ilusión del travestismo de vestimenta, ¿cachai? Y ahí es donde yo me caigo en la cuestión del tiempo. Antonia, tú no has relatado toda tu lucha con este sistema patriarcal y heterosexual que pudiste engañar, como pocas personas o algunas no pueden hacerlo, porque también tiene muchas cosas negativas. Sin embargo, algo que se ve más actualmente, pero personas que se expresan y expresan su sexualidad y su identidad de hace más tiempo como tú, no alcanzaron a vivir desde más jóvenes, como puede ser la aceptación, por así decirlo, de la comunidad. No fue tu caso. Yo leía por ahí que efectivamente sufriste de la misma discriminación de lo que llamamos comunidad, de los mismos gays, de las mismas personas, las mismas trabas, por tratar de ser un gay masculino, ¿cachai? Y así también dejar de lado lo que tú eras. ¿Cómo viviste ese proceso? Que ahora actualmente podemos decir al menos que tenemos como nuestra comunidad o nuestros amigos íntimos, qué sé yo, en algunos casos que también pueden ser excepcionales. ¿Cómo lo viviste tú? Es que yo siento, niña, que como que cada grupo humano, o sea, dentro de la comunidad están todas estas letras y etiquetas que tantas la cuestión. Hasta la más teoría y después, claro, la teoría, después no, después esto, ¿cachai? Después dicen, mira, ¿sabéis qué? Al final, en la praxis, la teoría, la gente es más etiquetadora que la teoría misma de la academia a veces, bueno. Porque yo, por ejemplo, cuando era pasaba por gay, tenía que ser, yo no tenía barba. Me pasé la máquina, weona, como tonta, para hacerme la barba, me puse ropa, ¿cachai? Que después, ya cuando dije, ya, weona, me liberé de esta weona, me liberé del maricón de los 9 años, porque yo tuve una pareja de 9 años, weona, así haciendo de la del hombre, weona. Por amor, ¿cachai? Decía la otra, por amor, por la imagen del amor y todo, porque como tenían tanto eso en el mundo hetero te lo refleja tanto cuando eres una persona LGBT, claro. No lo tiene y decía, ya, no importa, weona, que me busquen el pico, no importa que sea como este, pero yo quiero sentir lo que es sentirse amada, ¿no? Ya después igual tú te das cuenta que hay límites, huevón. Claro. Entonces, sí, ya con esto no, y algo más. Ya, no, por transar, digo la otra, todo es rato de transar. Y la voy a decir es que después al final, cuando me liberé, yo ya pues pasé por los otros procesos, ya solté el afeminamiento que ya tenía contenido todos esos años, ¿cachai? La pero pasé por otro lado, no, por ahí después era los gays y después eran las travestis, ¿cachai? Claro. Entendí, porque como tú, uno se maquillaba y después nos faltaba la otra. Sin maquillaje, ¿cachai? Sin maquillaje, decía la otra, y hacían todos sus historias, ¿cachai? Y tú los veías y te causaba todo un ruido, ¿cachai? Entonces, después nos falta, ¡ay, que la teta! ¡Ay, con el pelo! Claro. ¿Cachai? Entonces, hay muchas cosas que me pasan que en todo el mundo, sea gay, trans, o de identidad, o sexo, género, que sea, o raza, que siempre hay como estándares, ¿cachai? Hasta sí. El oprimido tiene estándares, ¿cachai? Y con esos estándares, oprime al otro, ¿cachai? No es una cuestión de si existen niveles, ¿entendí? O sea, ponte tú, yo siento que me logré encontrar, o sea, yo igual asumo, buena, que las travestis me han ayudado mucho a encontrarme a mí mismo y que ahora mi autoestima es, pero buena, regia, diferencia, antes, bueno. Me siento diosa, ¿cachai? Maravilloso. Pero eso fue gracias a ellas, pero igual ese producto, buena, ese resultado que logré igual fue con harto dolor, ¿cachai? De otras que me refregaban en la cara, huevas, ¿cachai? ¿Me entendí? O no sé, pues cuando uno estaba de no binaria te decían, ¡ay, las huevas raras, las no binarias! Después las mismas que te criticaban por no binaria, ahora que estaba ahí binaria, aceptaban a las no binarias. Pero claro, tú ya estabas ahí binaria, ¿cachai? Entonces, yo no sé, si te dejan loca las otras, ¿cachai? O no, te van poniendo barreras, pero siempre hay como ese...
insisto, cuando hablamos, se habla mucho de teoría y cosas, pero entre los mismos grupos, niña, existe ese sexismo de que la no binariedad, la barra del no binario, ¿verdad? Y tú después decís, ya sabéis que después tú replicáis lo mismo porque te han hecho tanto daño a ti mismo, tú lo replicáis y después las mismas te atacan a ti. Entonces, como de verdad tú decís, bueno, en realidad era mi identidad o era yo el problema, bueno, porque tú no sabías, ¿cachai? Uh-huh. En este cuento de si la gente te vuelve loca, es lo mismo. Bueno, no voy a entrar en otras discusiones, bueno. Parece como de la sexualidad, ¿cachai? ¿No? Que también es otro cuento. Sí. Igual a mí me tiene loca, bueno. Pero como que yo creo que eso pasa con los grupos de LGBT. Yo creo que hoy en día como que también se le pone más casillas, ¿cachai? Y la gente empieza uh-huh. a defender una bandera. También sea eso de los esencialistas, no esencialistas. Yo sinceramente, mira, yo te lo digo, es una yo creo que es un aprendizaje de experiencia de vida. Yo antes teorizaba mucho, bueno, y desde lo nominario y todo el cuento. Sigo pensando lo mismo que antes. No te digo que no. Pero ahora que yo asumí mi cuento y era que yo lo estoy viviendo, ¿cachai? Porque antes era como solamente estaba en el mundo de la idea, pues bueno, estaba la imagen de la mujer aquí en la mente, pero no la podía bajar a mi cuerpo. Y ahora claro. que la bajé, digo, ya lo puedo hacer, weona, y estoy ahí en ese proceso, digo, ah, no, es distinta la cosa, ¿cachai? ¿No? Porque ahora que yo lo deseo con tanta ansia, que digo, ya por fin lo logré, weona, ya no digo, oye, ¿sabes qué? No es tan fácil, no, o sea, como, no sé, por el mismo efecto de que yo sienta esa disforia, ¿cachai? ¿No? Por las tetas y la weá, ¿cachai? Y que una persona no binaria quizás no le va a afectar eso, weón, ¿cachai? Claro. ¿No? Entonces son como, quizá lo no binario y lo trans habitan el género, pero están en distintos espacios, ¿cachai? Como que yo siento que a veces confundimos mucho las cosas y no sé, pues, yo siento que está todo este cuento ahora del puta weá, yo me mando unos comentarios culiados, niña, que son re facho. No. Pero está toda esa etiqueta, bueno, de lo políticamente correcto de, no, que no hay que medir androginia, que no hay que medir estándares de belleza de lo femenino, de lo masculino, niña. Pero al final igual se piden, bueno. Y la gente, aunque no los pida, igual hay algunos que buscan eso. Dicen, no, yo no lo busco, bueno, es como la típica, dicen, no, yo no, y después está calladita y ¡pah! ¿Cachai? Se pegó todo y era la andrógena, weona. Y pasa, weona, pasa. ¿A quién, po? Entonces, yo creo que eso igual está pasando, ¿cachai? ¿No? Yo creo que a veces nos quedamos en los discursos políticamente correctos y lo otro a veces lo dejamos de ver en la realidad, en los fenómenos. Porque ponte tú, me vas a generar mucho ruido en la E y el todes. Y no porque a mí me moleste, weona. Creo que a mí, no, quiero que quede claro que no es porque a mí me moleste, sino que porque igual, mira, trabajé en el Senami, trabajé en otras cosas, como cajero y todo, y la gente sabía que lo que era el todes, sabía lo que era el lenguaje inclusivo, le habían hecho capacitaciones, la guardia de todo, y había gente que había discutido conmigo, y seguían utilizando el lenguaje, ¿cachai?, para huevear. Y lo hacían cuando uno estaba presente, ¿cachai?, ¿no? Cuando está la travesti presente, lo decían y lo decían y lo decían, y empiezan a todo, buena, al como la chinita, ¿cachai? Y yo decía, oye, ¿sabes qué? Normalmente ya, yo no me siento identificada con esto. Pero llegaba un momento que decía, oye, si hay gente que sí le molesta, y no sé, a mí ya me molesta, ¿cachai? ¿No? Como que hueven tanto con esto, porque no sé si la contradicción en lo que me sucede ahí es que se creó un lenguaje, niño, que al final yo entiendo que es de inclusión, pero al final es una herramienta para el hueveo, aunque suene poco académico, pero es real, weón. Es una herramienta que ocuparon, o sea, nosotros le pasamos todo, inventamos una hueva para que nos hueven. Entonces, como que realmente, si a mí me vienen hueveando de que tengo 10 años, ¿cachai? Ya no quiero que me sigan hueveando, weón. Es una lucha constante. ¿Cachai? Porque la gente, además, es como, más que nada, a veces ni siquiera es estresante, pero a veces es como, de verdad tengo que aguantar esta estupidez tuya, como no tenéis más creatividad, huevona, para poder molestar, o sea, entendí. Y yo creo que más que nada pienso en lo otro porque a mí no me afecta, pero hay gente que sí le afecta, que es lenguaje inclusivo, ¿cachai? Entonces, de verdad que es molesto que se rían de eso. A mí, te juro que sí me generó ese ruido. Las personas, o sea, que nos identificamos como mujeres trans u hombres trans, tenemos esa ventaja, que ese privilegio que no tienen las personas no binarias de poder adecuarnos a algo que ya existe y en algunos casos llegar a mezclarnos con el resto de personas y no, sobre todo con la mascarilla. Yo la mascarilla me cubre esto y oh, puta, ayuda bastante. Algo ayuda. Si no hablo. Entonces, igual es una ventaja que
Una vez. Bueno, todas las travestis todos en como hombre, güey. Inevitable. Aguantando pelotón. No, visto buena que va así. Oh, oh. Es real, güey. Es real. Es real. Bien, porque la otra, pero tosía como Pedro, amiga mía. Antonia, tú como historiadora, pasando ya a un tema más serio. sí, dale. ¿Cómo ves tú la forma en que se está formando actualmente las historias de todas nosotras, nosotros, nosotres, entendiendo comunidad LGBTI o disidencia o el nombre que sea, las personas que estamos aquí, las tres personas que estamos aquí hoy, tomando como, por ejemplo, situaciones como la del mural que en Santiago borraron la municipalidad de Santiago, que también mostraba tantos referentes para algunas personas de gays, lesbianas, trans, que se intenta borrar también parte de lo que nosotras intentamos plasmar en la ciudad. ¿Cómo ves tú la historia? ¿Se está formando algo nuevo? ¿Es lo mismo de siempre, la misma censura? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que lo interesante ahora, y desde la espada de Damocles, y me pegaba a mí misma la huevona así, ¡pa! Pero mira, yo creo que ahora, y si yo pienso esto, esto es lo que pienso, bueno, pero una censura. Pero yo creo que lo interesante ahora es que hay mucha más gente haciéndolo. O son muchas más las personas que se hacen invisibles, que comentan, que reflexionan, porque antes, si bien, no sé, me pasaba haciendo investigaciones sobre memoria de la diversidad, como que me pasaba que siempre habían como ciertas personas, weón, y eran muy, es claro, y se repetían y toda la cuestión, no sé, pues como la cuestión del Pedro. A mí me pasa que en el mundo del arte y la cultura, el patrimonio, el Pedro es el marco de una época. Claro, pero esa imagen, weón, es como que había un montón de artistas y llegó el Pedro y se tiró así como piedra, weón, y cayó encima de todo y dijo, ya, yo siento aquí, no hay nadie más, soy la reina de la banda, weón. Y tú decís, ¿qué está pasando con las otras, po? Sí, po. Si bien, obviamente, de las otras también hay un poco de investigación y investigación, pero es menor. La visibilización. Yo creo que el fenómeno de hoy día es que la memoria y el trabajo cultural, ¿cachai? Y en general como patrimonial también de la comunidad se está haciendo por varias. O sea, ponte tú, a mí me pasa que haciendo investigaciones, no sé, pues hay una señora que yo llevo como, no sé, 7 años, estoy inventando, amiga, pero tratando de buscarla, ¿cachai? No, me abre la puerta la pajarita, porque eso pasa a veces, sí, el mundo el de investigación y del levantamiento de información es así. Y pasa que otra pájara le cae mejor huevona y le hace la entrevista, ¿me entendí? Después la otra pájara sube la entrevista, la visibiliza, y ahí también construye con comunidad, ¿cachai? Quizá claro. Una no lo pueda hacer, pero después yo voy y puedo ver ese video y citar el trabajo de la otra y nos valoramos entre nosotras el trabajo que estamos haciendo. Porque además, la memoria y la historia, yo creo que hoy en día es un espacio que está en disputa, bueno, así es la volada, o sea, está en disputa tanto, y ojo, y creo que me gusta como las visiones de la Lilith como, y de muchas compañeras, como de esencializar los espacios, como que en el fondo todas somos ángeles, no, bueno, así como el espacio de memoria está en disputa tanto afuera como adentro de la comunidad, ¿cachai? Y eso es lo que me gustaría decir, o sea, como que todas estamos repitiendo los mismos hitos, estamos haciendo reflexiones, sí, de distintos espacios, pero a veces pasajes parecidos, ¿cachai? Hay sí algunas que comentan más cosas que otras, hay algunas compañeras que rememoran su propia historia, que son las más antiguas, ¿cachai? Y a veces podemos acceder a pasajes que ni siquiera uno pensó acceder, bueno, así para qué. Y yo creo que igual a veces también eso, la memoria ha generado comunidad y también enseñanza. Porque ponte tú a mí, yo todo el cuento lo empecé porque cuando yo llegué a esto, yo conocí a la Clara Rodríguez, ¿cachai? Y éramos amigas con ella, yo la entrevisté así, uy, toda su vida. Después igual se enojó conmigo, pero como se enoja con varias, bueno, ¿para qué? Entonces, igual la amo a la vieja, porque igual yo como cuando yo la vi a ella, fue la primera persona que dije, oye, soy una persona trans, igual está fuera del estigma. Y bueno, en mi cabeza es como de señora, ¿cachai? Justo se cortó. Igual fue una de las personas que yo escuché que hablaba de esto, ¿cachai? De la memoria y así cierto tipo de cosas, po. Después conocí a la Sofía de Venir y así a las otras, pero yo me refiero, yo pienso que hoy en día la memoria es un lugar en disputa y que se ha hecho comunitariamente. Yo creo que además también se da cuenta que no hay historia, o sea, es como
Yo creo que esto es una historia nueva, también está el tema de que si una disputa es una después se va bien con si es memoria o historiografía, ¿cachai? Porque también estamos hablando de microhistoria, relato, a veces tomar el relato de la literatura como una fuente historiográfica también, ¿cachai? Desde estas teorías de la literatura menor, la voz del subalterno y un montón de cosas que te para poder modernismo, mucho el lobo de tu teoría, por decirte una cosa, ¿cachai? De tirar ahí sus tontos cosas. Pero lo que yo veo es que igual lo interesante es que sea comunitario, mi rollón de las putas, este espacio de la París, ¿cómo se llama esta memoria trans chilena? Me parece buena, estupendo. Es muy bueno, sí. Porque además igual ella cruza, ¿cachai? Esta cosa de la generación, entonces después tú vas conociendo a las propias protagonistas, ¿cachai? Yo igual haciendo esta investigación, antes que todo yo empecé a conocer a la gente antes de investigar, si esto sucede así también, ¿cachai? Uno es parte de la comunidad, igual eso es interesante, a veces igual te afecta, hay que decirlo. Sí. Porque hacer un agente activo dentro de la comunidad y además hacer investigaciones te afecta, porque pues, si me peleo con la otra ya estamos ya y hay un problema. ¿Cachai? No aparece en el libro. Así, ahí no, o sea, la otra dice, no te doy autorización de las fotos, no faltaba la huevona mía. Y así se pasaban 2 años en que no quería imprimirse el libro o un documental. Porque, pero esas cosas, aunque suenen chistosas, bueno, pasan. Sí. Y no voy a decir nombre ni evento, bueno, porque aquí había panelistas involucrados en hueones, y yo fui la secretaria de uno de ellos. Entonces, va que bueno, ya conozco ahí el evento en cuestión. Entonces, esas cosas suceden, ¿cachai? Uh-huh. Y a veces también, yo creo que depende de, yo creo que la otra discusión yo creo que se da con el tema de la memoria y las comunidades oprimidas de la diversidad, es como los custodios, ¿cachai? Uh-huh. Ponte tú, no sé, por un ejemplo, en un libro hablaban de Yukelén y de un evento y después se publicó y después las mismas dijeron que no, que será falso, ¿cachai? O sale otro grupo haciendo una contra, ¿cachai? Reescritura, porque existen además grupos, ponte tú, esta cosa del mismo extractivismo, o cuando yo conocí a la Claudia me hablaba esto mucho, pues de los gays, ¿cachai? Que tomaban siempre, hacían proyectos por las travestis y todo el cuento, entonces siempre los grupos se cuidan las memorias también, ¿cachai? ¿No? Uh-huh. Porque hay grupos que también, o sea, a mí me ha pasado mucho, ¿cachai? En esta cuestión de la investigación, yo no he ganado ni un peso, weón. Yo siempre he ido a toda la universidad y he hecho con la clasecilla y hacer lo posible porque se entienda el tema, ¿cachai? Uh-huh. Y después uno llega y dice, oigan, ¿sabe qué? ¿Tienen clase? ¿Tienen algún cupo para una profesora? Porque si me llaman constantemente ni a hacer clase y que me mandan estudiantes y toda la cuestión, uno dice, bueno, aquí hay un nicho de trabajo, ¿cachai? ¿No? Sí. Y tú llegas allá, inocente, buricasta, angel, y no pasaba nada, ¿cachai o no? Y después te dicen, no, que lo que pasa es que no hay profesor, no hay un cupo de trabajo para una persona con una profesora con su perfil. Y ya, bueno. Tú decís, ¿crees? Y después llega la misma huevona, ¿cachai? Y te dice, ay, ¿sabes qué? Tengo una investigación, LGTB, y me gané el tremendo chocoso, ¿cachai o no? De un proyecto, y quiero que me ayudí. Mm. Entonces, sí, bueno, y se suponía que no había espacio para nosotras, ¿cachai? Y eso me pasa a mí, ¿cachai? Como que es cierto que si bien el trabajo de memoria o de la investigación desde el espacio de nuestra vereda, ¿cachai? Como persona LGTB trans, yo creo que más las trans y algunas lesbianas, porque no sé si a los gays que han escrito sobre memoria, sobre historia o artículos han ido bastante bien. Le va bien, sí. Ha sido más fácil que se ingresen que las travestis. Siento que es muy ingrato, weona, porque nos quieren, a veces había pasado que yo entrevistaba al principio a varias trans, y claro, como que no habían transitado en un agente extraño, ¿cachai? ¿No? Pero después, cuando yo empecé a hacer los mismos objetos que me entrevistaban y buscaban, yo decía, claro, ¿y está el hueveo, pues niña? Porque siempre te quieren de informante, ¿cachai? ¿No? Y tú empezás a decir, ¿en qué momento me toca a mí? ¿No? ¿Me entendí? Sí, que yo no puedo comer, si no puedo pagar mis cosas, no puedo tener mis tetas, güey, y quieres seguir ahí, como que tú decís. Y además, como te digo, yo lo he hecho siempre, aunque una le diga, no, que eres, siempre habla del otro, ¿cachai? Porque la historiografía es el gran problema. Tú siempre habláis del otro. Y aquí siempre en el activismo se habla de que tú tienes que hablar de ti, porque la misma primera cuestión que te decían, no, es que piensan que la hora se va a hacer famosa, millonaria con la historia de las demás. ¿A dónde, bueno? Si en el fondo hay que tener claro que las travestis somos las únicas que nos interesamos entre nosotras, y más que nada. Y estamos hoy en día en un boom, porque está en el boom de izquierda. Ahora a todos les interesa el cupo laboral. Yo antes hablaba esa cuestión en el mundo y decía, hoy sabéis que estoy sufriendo de cuestiones laborales, no tengo pega, excepto que hay una explotación. No, eso no es importante. ¿Cachai? Claro. Entonces hay otras cosas. Pero ahora, ¿cachai? Entonces como que, si bien
pasa un tema con la memoria en la investigación de la diversidad sexual, pero creo que ha habido un aceleramiento de eso desde como, no sé, del 2013, 2010 para adelante en ese tema. Pero si bien nosotras somos la única que nos interesamos entre nosotras, uh-huh. ¿no? Hay algunos hitos que hacen que el resto del mundo nos mire y pese a que no sienten mucho interés, hacen obligatorio que nos pongan atención. Yo creo que el más cercano y el más significante momento que tenemos es la elección de la primera diputada trans, que va a quedar en todos los libros de historia y no solo en los libros trabas de historia. ¿Qué opináis sobre esa huella en el mundo externo a nosotras? O sea, pero bueno, es que no sé, yo si yo pongo a hablar weá, no quiero ser crítica, porque después ya voy a tirarme una vea sartenazo en la cara, no puedo, digo la verdad, no puedo. Pero una puede ser más. Déjalo buena, simple. Y yo soy la mala, no, pero o sea, yo creo que sí es importante como el hito de la diputada trans, ¿cachai? ¿No? Uh-huh. Pero ahora también pienso como, puta la wea, ya, me voy a lanzar. me voy a lanzar. Pero yo creo que es lo mismo que pasa con el tema de la mujer fantástica, wea. ¿Ya? Ya la tiré. Que yo siento que depende, weona, depende de quién sea la... Porque siento, o sea, digámoslo, weona, la diputada trans es como... Hay que decirlo y no admitirlo. La diputada trans es como la cúspide de la cristalización, digo la otra hablando ya. Como la cristalización de una visibilización política, yo creo, que hicieron otras trans, weona. Porque tenemos a la Ciudad Naranja, tenemos a la González, tenemos a otras más que han trabajado en la municipalidad, niña, en otros espacios políticos, pero uh-huh. no ha tenido la repercusión de ella, ¿cachai? ¿No? Y yo creo claro. que también hay que ser claros con esto, o sea, por eso te digo, o sea, haga un análisis de clase interseccional sobre la cosa de género, ¿cachai? Ella toma un hito porque también es Snyder, ¿cachai? Ella carga como está la weá, diabetes, no sé. Toda esta... Ella carga con todo con una semiología simbólica historiográfica, ¿cachai? Además heroica, ¿cachai? Su antepasado lo mataron, ¿cachai? Y todo un cuento, ¿cachai? Además ya también representa ese cambio político, ¿cachai? Pero siento que si no hubiera sido ella Snyder, quizás no sería lo mismo. Hay implicancias políticas y simbólicas, ¿cachai? Uh-huh. Que hacen que no solamente sea porque es trans, sino que porque todo lo que es ella, quizás si hubiera sido otra trans, hubiera sido distinto, no lo sabemos. Claro. Pero siempre pasa estos fenómenos en relación a la clase o al poder, ¿cachai? O sea, por eso te hablaba de la mujer fantástica, ¿cachai? La mujer fantástica no es la trans que se prostituía para poder operarse o que la echaron de la casa, ¿cachai? Es claro. la trans. Entonces, este imaginario de la política de la Emilia Schneider, me pasa que sí, es muy valorable, yo la aplaudo, niña, ella es una carrera política desde que salió, yo creo, desde el colegio, bueno, estaba adelante, ¿a qué? Y tiene talento, la calle es inteligente, es una buena política, ¿cachai? Mm-hmm. Sí le pone, si eso no se pone en cuestión, yo estoy haciendo más un análisis, ¿cachai? De otro punto de vista, porque, sí. insisto, si vemos, por ejemplo, el análisis, la señora Araya, tiene, puta la wea, ya. Tiene toda una historia, ¿cachai? Delictiva y todo el cuento, ¿cachai? Y de cambio de su vida, ¿cachai? Uh-huh. Pero pareciera que a veces, como que, a veces, y ahí podemos hacer hasta un análisis de cómo se ve cierto tipo de trans, ¿cachai? Porque siempre cuando se llaman a la Zuliana o ciertas trans, como que es para encerrarla o embarcarla en ese aspecto de la vida, ¿cachai? De la delincuente, de cómo fue tu vida anterior, y puedes recordarlo, pero no son cosas buenas de ser de estar en el puesto político, ¿cachai? ¿No? Exacto. En cambio, tenemos esta otra imagen, ¿cachai? De una trans mucho más higienizada, con una visión distinta, entonces ya todo es como que hay también un cambio, ¿cachai? Sobre la representación y la imagen que se está integrando. Uh-huh. Y me pasa que ahí hay como ciertas cosas que son interesantes, es como, siento que. Ay, bueno, ya, voy a hacer la analogía más, no sé, rudimentaria que voy a hacer, bueno. Dale. Es como, no sé, me pasa que es como, Emilia Schneider es como, pienso como en Bachelet, bueno. ¿Cachai? Como cuando piensan por qué votaron por Bachelet los chilenos y siempre lo imaginé como icónico, picaresco y casi burdo.
no, que una imagen de una señora de casa, bonita, ¿cachai? Claro. Toda, al final, era igual que todas, no más la otra, pero ¿qué la va a hacer? Ahí, volviste, volviste. Bueno, aquí me van a matar, ni ahora entonces, cerrar todas las puertas. No, es una opinión y está bien basada, no tenés nada de qué preocuparte. Aclárate la garganta antes de continuar. No, ya sé que me caí en el suelo así. ¡Pah! No le inviten más, bueno, ya he puesto cero a la moneda ni cagando en ella. No, pero tú, la base de lo que estás refiriéndote y la historia de una persona maya, si es que es trans o no, es muy interesante, y sobre todo con siempre teniendo una perspectiva de clases, de todo, en verdad, de todo, siempre es muy necesaria. Así que... Igual soy humorista, niña, pero ojalá que te entienda más allá de la cara y todo. Lilith, ¿tienes algo que preguntarle a nuestra querida Antonia? Hoy está muy buena la conversación. Yo, claro, en virtud del tiempo y también asumiendo que nos alargamos en el bloque anterior, simplemente me quisiera remitir a una pregunta y que tiene que ver, Antonia, con si tú podrías profundizar en esto que ya igual más o menos lo has explicado, pero creo que sería interesante apuntalarlo respecto de... tú llevas el análisis de la clase, o sea, pones el elemento de la clase social para poder construir ya sea desde lo historiográfico o construir memoria histórica. Eso es lo que yo entiendo. Si lo que yo entiendo es correcto, me gustaría entonces preguntarte cómo una historiadora, como en tu caso, o como cualquiera que quisiera construir desde la clase, por lo menos, porque me imagino que además hay elementos como la raza, que ahí, bueno, me imagino que tú también algo de eso tomarás, como una historiadora, ya sea Antonia Di Marco Carrasco, o Melissa Pérez, o cualquiera, puede construir historia, puede construir memoria histórica desde la clase. ¿Cómo se hace eso? En lo concreto. Desde la clase, dijo la otra, pero es que eso no se suena como esencialismo, o sea, yo siento que, o sea, no sé si desde la clase, yo siento que la historiografía, cuando uno investiga siempre desde una pulsión, o sea, no sé si un facho va a escribir desde la clase, quizás sí, pero desde su mirada de facho, ¿cachai? O sea, no va, su percepción no va a cambiar. Yo siento que la historiografía, o por lo menos la investigación en general, sea del área que sea, y me pasa como con la perspectiva feminista y todo este cuento, como que siento que siempre te va la pulsión que donde uno está, o cuál es tu pulsión, ¿cachai? O sea, ponte tú. Yo siento que mi tema de la transexualidad, del travestismo, también se dio porque yo lo era, entonces... A negarme a mí misma, yo lo fui buscando igual, ¿cachai? Y yo creo que toda la gente, o sea, no es casual que ver que personas que son mapuches están investigando cosas mapuches y así. Bueno, hay casos raros, mía. No vamos a nombrar cosas extrañas, ya me han dado mucho chao, pero pasan cosas. Ahora yo creo que siempre, no sé, me pasa que la investigación siempre cuando es del área social... mira, a mí me ha pasado una discusión con una amiga que estudia literatura y me decía como que avanza la weá que estás haciendo, y yo le decía, pero niña, es que es muy distinto lo que tú haces, porque tú haces literatura, tú podés pescar y agarrar el imaginario, es decir, lo mismo que uno pueda estar hablando aquí, agarrarle y transformarlo, ¿cachai? Pero no es necesariamente tener una evidencia, ¿sí? Porque cuando tú estás hablando de historia o memoria, lo que queremos hacer, yo por lo menos ese es mi fin, tratar de, si bien la literatura, la historia tampoco es la realidad, sino que también es una representación, porque nosotros nunca vamos a ver realmente lo que pasa. A veces cae cagüey, niña, que nunca te van a levantar la red, ¿entendés? Hay que ser la red, que es de verdad. Pero es lo más cercano. Y yo siento que yo decía que era más difícil, ¿cachai? Porque, insisto, en estos espacios como de comunidades, una busca siempre tratar de reflejar
lo más cercano a esa realidad para también respetarla, ¿sí? Porque a veces hay personas que cometen errores, no sé, pues, y después dicen, no, es que eso no era así, ¿cachai? Y uno queda como una mentirosa, ¿entendí? Porque ahí uno, como investigador, tienes que hacerte cargo tú de tu propio cosido, ¿cachai? Claro. Y que la literatura no pasa, po, o en la ficción, ¿cachai? La ficción está muy ámbita a crear nomás. Y tú podías escuchar cosas, pero me pasa que, no sé, en la investigación historiográfica creo que lo que aprendí más que de la clase era como tratar de hacerlo más cercano a hacer algo situado, ¿cachai? ¿Me entendí? Porque siento que muchos espacios como que sufrí esta cosa de ah, es que tú no puedes hablar de esto porque no lo eres, ¿cachai? ¿No? ¿Me entendí? Entonces como que pasaba esa contradicción de cómo ya, yo estoy dando ese, pero es que, ¿cómo yo le voy a estar explicando a la gente, cachai? Siendo gay, bueno, era parte igual. No era una persona. Te cortaste, hetero. Te cortaste un poquito. Vuelve, querida, vuelve. Ahí volviste. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó, Arilla? No, ahora sí. Eso pasa mucho, porque ya hoy en día más que la clase, o si bien la clase siempre va a estar en una relación de poder con la historiografía dominante, siento que ya hoy en día pasa por los sectores oprimidos, ¿cachai? Y que además están buscando como que no existan sujetos o personas de afuera, porque ya ha pasado con la investigación, más allá de la historiografía, en todas las ramas, que hacen cosas como con la historia de nosotros. Y yo digo, yo, o sea, y no solamente de nosotras, de los gays, de todos, sino en el fondo, yo digo, sí, soy informante, yo más de 10 años, niña, con un montón de gente hetero de todo, ¿cachai? Este año también ya uno se presta para el concurso, para que anda con cosas. De aquí todos nos hemos prestado. Como la prostitución, dijo la otra, toda prostitución. Prostitución y hasta así. El poder, bueno, yo sí. En todo caso, es la preservación de los archivos. ¿Cachai? De los archivos y las cosas materiales, porque en el fondo, como te decía yo, lo que pasa con la memoria, la microhistoria, la memoria oral y marica y todas esas cosas, es que los custodios son muy, muy aprensivos, ¿cachai? Ahí uno puede hacer análisis de la cuestión de la obra de Pedro el Bebé, que después se la tomó la familia, y después que no, y después quería soltarle, que el derecho a autor y así, pero en general con las personas también comunes, activistas o personas que no son famosas, que también manejan historias, es muy difícil. Entonces a veces por esa retención los archivos, la memoria material se pierde, ¿cachai? ¿No? Entonces se mueren las personas, se mueren los recuerdos, se muere todo, y bueno, y también la constante, la evidencia de la historia también ha demostrado que cuando tú las mismas travestis hacían tirar sus fotos, ¿cachai? Sus vestidos y todo cuando había dictadura y lo que sea, ¿cachai? Entonces siempre está en peligro el material de archivo. Yo creo que por eso nosotros nos agarramos tanto de la memoria oral últimamente, y estas entrevistas y todo esto, nuevas plataformas de internet, diría la otra, transfeminista, de activismo internauta, ¿cachai? ¿No? Hacen posible que soporte algo de su memoria, ¿cachai? Y hacen que sobreviva. Quizás como una forma pedagógica popular de transmitir el conocimiento, ¿cachai? Porque a veces se borra, yo creo que es a la... gente, y pero por lo menos yo creo que lo interesante es que estamos en esos espacios, porque podemos poner hoy en día los métodos precarios, sea internet, sea una fotocopia, una foto, lo que sea, para que esa memoria se pueda, aunque sea, multiplicar en imágenes de copia, ¿sabes? Pero que no se pierda, porque en el fondo a veces pasa que hay mucho custodio que es muy mezquino. Yo igual entiendo que el más mezquindad pasa por eso, por el extractivismo y todo ese análisis que la Lili te lo tiene más que sacramentado. Yo te sigo. Entonces sí, yo creo que tienen razón las cabras.
y una misma, pues bueno, así también, yo no soy una santa, te digo la verdad. Nadie es una santa aquí, bueno, todas somos parte del circo, show. ¿Antonia? Oye, Antonia, ay, bueno, perdón, nada, nos pilló el tiempo, pero bueno, muchas gracias a nombre del programa por haber aceptado la invitación para conversar, para permitir que te conociéramos más, y que, bueno, estás invitada cuando gustes volver a venir. Decir que este registro queda guardado en el feed de este mismo Instagram, pero también se puede revivir en las redes de YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Eso por mi parte, muchas gracias, y también muchas gracias a Udo. Así que yo las dejo a ustedes para que cierren finalmente ya este espacio de entrevistas con como ustedes gusten, en definitiva. Nah, entonces nos pegó. Se lo volvió a pegar. Ahí volví. Antonia, igual, yo lo mismo, quería agradecerte, muchas gracias por la invitación, por la entrevista y por todo lo que pudimos conversar, de verdad. Hubiésemos estado 2 horas más, yo creo, porque todo muy interesante. Tú eres muy interesante y todos los temas también, así que muchas gracias. Oye, gracias, ¿no? Para mí, sabéis que la primera vez instancia que me invita aquí la Sol y Litia, la otra. Y yo sigo todo eso, yo sí la sigo a todas, niñas. Y estas relaciones como a veces de tensión y acercamiento, amor y desamor. Mira a todas, bueno, a todas. Todas tienen algo que aportar y todas además. Y al final está, mira, la misma cosa de la historia son las voces que se entrelazan. Uno ni siquiera se da cuenta, bueno, pero todas están tejiendo sin querer. La otra sale por un lado, la otra se mete así. Mm. Y cuando no se den cuenta, niñas, van a tener todo el tejido armado entre todas. Ay, qué lindo. Esa es la cuña. Esa es la cuña. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias, Lilith, igual. Ahora sí. Ahí sí. Y nada, para agradecerlas, pues, niña. Es un placer estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Nos encontramos entonces con Audrey en el próximo lunes a las 9 en una nueva entrevista con alguien ahí interesante para seguir conociendo. Muchas gracias, Audrey. Muchas gracias, Antonia, nuevamente. Que estén muy bien. Y ahora pasamos a encontrarnos ya en el último bloque con Dani Mallega. Dani Mallega, como ustedes ya saben, llega acá en esta sección de el ciclo constituyente para explicarnos aspectos de la nueva constitución, la propuesta de nueva constitución. Ahí Dani se conecta en cualquier momento. Hoy en específico, y con este bloque cerramos, hoy en específico hablaremos acerca, haremos, Dani nos hará una comparación respecto específicamente de los derechos sociales consagrados en esta propuesta de constitución que se va a aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre en este ya famoso plebiscito de salida, y la constitución que nos rige actualmente, es decir, la constitución dictatorial de los 80. Aquí ya llegó Dani, entonces, para comenzar a conversar, bueno, más que nada preguntarle cosas. Por supuesto, ustedes, quienes respetan, también pueden preguntarle, hacerle preguntas a Dani. Lo único que pedimos es que sean preguntas relativas al tema que estamos hablando ahora. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Lilith, muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien aquí, muchas gracias. Bueno, si gusta, sin más, podemos comenzar lo que nos convoca hoy, que yo ya anunciaba que eran esta comparación de la consagración en uno de los derechos sociales respecto de la constitución actual, la constitución de los 80. Claro, lo primero, Lilith, gusto de verte, gusto de estar ahora al aire en conexión con la audiencia en un día como hoy, que todos seguramente tenemos frío, ¿no es cierto? El combustible está caro, es el invierno. Estamos tratando de sobrellevarlo de la mejor manera posible y a la vez expectantes respecto a lo que ya en 6 semanas más nos quedan para que sea el plebiscito de salida,
Nosotros acá ya vamos, nosotras y nosotros vamos en la mitad, hoy cumplimos la mitad de este ciclo constitucional que para mí, no sé si para ti, Lilith, ha pasado volando. Les cuento que fui invitada a otros medios de difusión que tienen un público distinto a este, diverso, y eso es lo interesante, un mundo más rural de la zona metropolitana. Por lo tanto, yo creo que ya estamos todos en red en esta, en este ánimo de informar de la manera más pacífica, ¿no es cierto?, y rigurosa a la vez, y amable y cordial, el contenido de este borrador. Y bueno, lo que nos convoca hoy es una comparación a nivel de derechos sociales entre la Constitución del 80 y esta propuesta 2022. Yo en ocasiones anteriores ya he anunciado alguna reflexión que se hace en torno a la Constitución del 80 que es bastante escueta y básica en cuanto a derechos sociales que son los de segunda generación y que tienen que ver con salud, educación, vivienda, básicamente. Ya de tercera generación entraría ahí el concepto medio ambiente, el derecho a la paz, y ya cuarta, quinta generación tienen que ver con los derechos digitales, la bioética, ya para hacer como un poco la clasificación. Bueno, en cuanto a estos derechos sociales, les puedo anunciar de que ya hay muchas mentes, muchas personas que generosamente le han dedicado horas a exponer de la forma más didáctica posible el contenido del texto del borrador, pensando en personas que no están dispuestas a leerlo o que no pueden leerlo, ya porque necesitan a lo mejor acceder al material físico, que si bien se mandaron a imprimir 900.000 volúmenes, ¿no es cierto?, o ejemplares que se van a distribuir a lo largo de todo el territorio, me imagino que canalizado a través de los municipios o de los consultorios, no lo tengo muy claro. Posiblemente no va a ser suficiente. Está la venta de carácter privado a través de la editorial LOM de los ejemplares también de este borrador. Ya van en una tirada de 40.000 ejemplares. Yo estoy esperando hace una semana el mío. Están con atraso. Entonces, en este afán de aterrizar el contenido, salió algo que quiero destacar, que es la tabla periódica constitucional, que simula una tabla periódica de los elementos químicos que hay en la naturaleza. Y bueno, aquí cada aspecto, un tema en especial de la constitución, de la propuesta de nueva constitución, tú lo pinchas y te linkea directamente al texto grande de la fuente misma del borrador. Entonces, es una forma bastante que yo encuentro súper valiosa, que ya se viralizó. Lo mismo también hay algunos cuadros comparativos, que es lo que hoy día también vamos a intentar hacer. Hay cuadros comparativos de temas de la Constitución del 80 respecto de la propuesta 2022. Ahora, situándonos en cuanto a derechos sociales, básicamente, yo creo haberlo dicho antes, la Constitución del 80 evita decir que son derechos. Por ejemplo, derecho a la educación, derecho al trabajo. Derecho a la salud, más bien los contextualiza como libertades, de modo que tengan una connotación de mercado, es decir, que queden entregados a las fuerzas de la oferta y la demanda, donde tu capacidad económica, es decir, el tamaño de tu billetera, determina cuánta de esa libertad tú vas a poder ejercer para poder elegir la educación que quieres comprar, elegir la salud que quieres comprar. El elegir el trabajo al cual puedes optar, es decir, todo depende de tu capacidad patrimonial o económica en este esquema de libertades más que derechos, y que es lo propio y es coherente totalmente con una propuesta de una cosmovisión neoliberal con un Estado subsidiario que van de la mano, es decir, un enfoque económico neoliberal significa darle rienda suelta a los particulares en la economía y con un Estado que está muy detrás en forma secundaria, no como protagonista, vigilando, pero no fiscalizando mucho, dejando que los particulares hagan lo suyo, equivocándose o no, ya, o haciéndolo bien o no, con o sin eficiencia, con o sin equidad, eso no es parte de la lógica del mercado. Y bueno, ¿qué pasa con los derechos sociales entonces? En esta constitución ya dimos un ejemplo, hicimos una comparación que creo que grafica bastante bien, que es el tema del trabajo.
en la Constitución del 80 se presenta como una libertad de trabajo, donde aspectos como el salario quedan entregados al cruce de la oferta y la demanda, y donde es sabido que el poder que tiene uno como trabajador o trabajadora para negociar un salario y las condiciones de trabajo es prácticamente nulo. O sea, el poder de negociación en el mundo laboral escapa a la igualdad. Se entiende que en el mundo laboral hay un contratante fuerte, que es el empleador, que es el que publica la oferta en distintos portales que hay ahora, y uno simplemente se adhiere o se allana frente a esta oferta, y es muy poco lo que uno tiene como margen de elegir cuáles son esas condiciones. Yo acepto y me allano un salario, me acepto una jornada, que actualmente está en 45 horas, acepto que si me queda lejos puede ser que me den algún bono de locomoción, ¿no es cierto?, que a lo mejor no cubre ni en la mínima parte los tiempos y los gastos que yo tengo en trasladarme de ida y regreso de mi casa al trabajo. Entonces esas condiciones ya están dadas, y en esta libertad de trabajo supuestamente yo tengo cierta capacidad de elegir. Lo mismo pasa con el tema de la salud en la Constitución del 80. Básicamente la Constitución del 80 en materia de salud ya garantiza el acceso a prestaciones de salud, pero no el derecho a la salud propiamente tal. Ya en este modelo de la Constitución del 80 se le da cabida a que existan actores públicos y privados, es decir, se permite que participen los prestadores privados, ya se permite también que uno elija el sistema de salud que tu bolsillo te permita. Y ahí es donde entran a participar las famosas ISAPRES, que operan con una lógica de lucro, con una lógica de seguro, donde, por ejemplo, es propio de un seguro que si una persona se enferma mucho, es clasificada o etiquetada como siniestrosa, por así decirlo, es decir, muy propensa a incurrir en siniestros, ya, o eventos que hacen más riesgoso que la ISAPRE tenga este cliente como parte de sus beneficiarios, y por lo tanto este cliente que se enferma mucho, yo le voy a empezar a castigar en cuanto al aumento del plan de su contrato de salud conmigo. Esa es la lógica del seguro, es la lógica del lucro en la salud que existe desde 1981, marzo del 81, que entró a regir la Constitución del 80, a nuestros días. Y esa Constitución, como norma básica o código político, fue complementada por las leyes complementarias, o más bien decretos leyes, ya que en esa época no teníamos Congreso Nacional, no teníamos un poder legislativo democrático, sino que la Junta de Gobierno tenía sus colaboradores que redactaban esto que se llamaban los decretos leyes, y así es como surgió un decreto ley que reguló el mercado de la salud y de las ISAPRES como prestadores privados de salud, que se focalizaron en los segmentos altos y medios en cuanto a capacidad económica. Por lo tanto, estas personas de ingresos altos y medios son las que realmente fueron más libres, o libres en realidad, para acceder a prestaciones de salud a la medida de su bolsillo. En tanto, Dani, ¿sí? Disculpa, entonces como para comprenderlo bien, porque creo que la diferencia entre un derecho consagrado en una constitución versus la libertad de acceder a una, por ejemplo, prestación de salud, como aparece en la otra, son cuestiones fundamentales de comprender. Y de pronto algo tan relevante creo que no se le toma el peso. Entonces, me gustaría preguntarte, en nuestra cotidianidad, ¿qué implica o qué implicaría? Porque todavía no sabemos si se va a aprobar este proyecto de constitución. ¿Qué implicaría en nuestra cotidianidad que ahora la salud se conciba como un derecho social y no solo como la libertad por acceder a las prestaciones? Claro, entonces eso que creo que es importante. Sí, entonces habiendo ya explicado, como tú me lo propones, habiendo ya explicado el esquema en la Constitución del 80 en general de los derechos sociales que se conciben más bien como libertades que dependen de tu capacidad económica, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la salud hoy, en la propuesta? Tenemos que la salud se concibe como el derecho a la salud,
se le saca todo lo demás. Derecho a la salud significa que se entiende que es un derecho humano, un derecho fundamental de toda persona de carne y hueso, ¿ya? Y va de la mano con el derecho a un bienestar integral en su dimensión física y mental, es decir, se le da una amplitud al concepto, ¿ya? También como parte de este derecho social, se reconoce el derecho a los pueblos originarios a usar, ¿ya? Y a promover sus propias medicinas tradicionales, ¿ya? Y mantener también sus prácticas de salud y conservar los componentes naturales de todo este saber ancestral, ¿no? Y eso está en total coherencia con este concepto de la interculturalidad, la plurinacionalidad, que ya vimos no significa muchos estados o muchos chiles, sino que es muchas realidades o naciones con ciertas conexiones territoriales dentro de un mismo país, ¿ya? Y su coexistencia. Ahora, en cuanto a este derecho a la salud, ¿ya? Se obliga al Estado a que vele porque se alcance el mayor nivel posible de salud para la población con una herramienta de políticas públicas, es decir, se menciona políticas públicas, ¿ya? Que deben considerar factores sociales y ambientales respecto de la salud de la población. Y aquí recordemos un poco esta idea que yo creo que la di como ejemplo de lo que es la interseccionalidad, que si vamos a diseñar, el Estado va a ser el protagonista de las políticas públicas, porque el Estado diseña estas políticas públicas o acciones que están destinadas a satisfacer necesidades concretas de salud de la población, va a tener que considerar, por ejemplo, ciertas características que atraviesan, por ejemplo, la realidad de mujeres según su edad, según si están racializadas o no, según si hablan o no el idioma español, en el caso de las migrantes haitianas, según sus condiciones por la edad, por ejemplo, si están a puertas de una menopausia y por lo tanto tienen problemas típicos de cierta edad como osteoporosis. Entonces, considerando múltiples factores, su condición de pobreza, su condición de vivir en lugares de los bordes de las ciudades o están integradas dentro de la urbe, según donde estén situadas las personas, es como yo voy a tener que definir y focalizar las políticas sociales de salud, y no estas políticas estándares donde el que no cumple con cierto perfil se queda fuera finalmente de una política pública, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de incorporarlo en la salud. Luego, junto a consagrarlo como derecho, le incluye un elemento que es vital y que se va a repetir en otros derechos sociales que están reformulados en la Constitución 2022, en esta propuesta, que es la idea de un sistema nacional de salud. Y esto significa que como sistema, el Estado es quien lo sostiene, ¿ya? Es decir, no queda entregado a las fuerzas libres de la oferta y la demanda, es decir, se sale de la idea o de la lógica del mercado. Entonces, este Sistema Nacional de Salud tiene tres valores que lo inspiran y que básicamente lo orientan. Recuerdo que hace uno o dos encuentros hablamos de lo que son los principios. Los principios que ordenan un nuevo Sistema Nacional de Salud es que debe ser universal, que debe ser público e integrado. Ya esas son las características, y los principios serían la equidad, la solidaridad, la interculturalidad, la pertenencia territorial, la desconcentración, la eficacia, la calidad, la oportunidad, el enfoque de género, la progresividad y la no discriminación. Ojo, estos atributos o principios del Sistema Nacional de Salud son muy parecidos, casi idénticos a los que se repiten en el Sistema Nacional de Educación, por ejemplo, ¿ya? Que luego vamos a ir para allá. Entonces, este Sistema Nacional de Salud, ¿ya?, permite que participen prestadores públicos y privados, es decir, en eso no cambia sustancialmente de la antigua Constitución. Pero la diferencia, ¿ya?, es que este Sistema Nacional de Salud, sostenido por el Estado, debe privilegiar o fomentar y fortalecer los establecimientos públicos de salud. Es decir, a los privados los deja participar, pero no se va a preocupar especialmente de protegerlos, ni de ampararlos, ni de fomentarlos, como ocurre o ha estado ocurriendo en el esquema de la actual Constitución, donde hay mucho estímulo a la actividad de los privados de la economía. Aquí, por el contrario,
Lo que se trata es de fortalecer a los actores públicos, a las entidades públicas que otorgan prestaciones de salud en todos sus niveles, vale decir, primario, tanto como el hospitalario, que son para situaciones de mayor complejidad. Ya, yo he escuchado por ahí de que ahora todo el tema de la salud significaría que desaparecen los hospitales y nos quedamos con los consultorios. No es así. En ninguna parte se habla de que desaparece el nivel secundario o de mayor complejidad. Simplemente se habla de que hay que fortalecer, el Estado deberá fortalecer las entidades públicas. Bien, y como parte también de este combo, que es el derecho a la salud como derecho social, con un sistema nacional de salud donde participan actores públicos y privados, pero con fomento de los actores públicos, debe haber un diseño de políticas y programas de salud mental, que es algo totalmente nuevo que no estaba en la Constitución del 80. ¿Ya? Ahora, este enfoque de las políticas y programas de salud mental buscará no solamente la curación, es decir, lo reactivo, sino que también lo preventivo, lo comunitario, y con esta idea de la progresividad que hablamos también anteriormente, que toda esta propuesta o aumento de derechos que hay en la nueva constitución, que pasamos de 24 a más de 60, es decir, 40 derechos nuevos, muchos de ellos de corte social y otros medioambientales, que el próximo encuentro lo vamos a hablar. Se establece la idea de que esto no se da de la noche a la mañana, pero sí hay una idea de progresividad en el logro, en la concreción de esto y aterrizaje de estos derechos sociales, y que va de la mano en los artículos transitorios con ciertos plazos o cartagán para que se ingresen los proyectos de ley que desarrollan estos derechos y definen la definición de las políticas públicas respectivas. Bien. Dani, una de las críticas que se hace como desde sectores que han visto desde el principio con sospecha todo este proceso constituyente, que son sectores que pudiéramos decir de ciertas izquierdas, quizás algunos colectivos más autonomistas, incluso feministas, pero en específico como ciertos sectores de izquierda que se plantean críticos y que suelen además catalogar todo el proceso como un fraude, pero bueno, más allá como de esos juicios de valor a propósito de sus análisis políticos, me gustaría preguntarte qué hay en la crítica que establecen desde estos sectores respecto de que a pesar de todo, aún va a seguir llegando dinero a propósito del área de la salud a las mismas clínicas privadas. Y que en ese sentido no implica una especie como de cambio coperniciano. No, eso, me cuesta. Ya, sí. Así mismo. ¿Qué, sí. ¿Cómo, qué hay? Mira, yo entiendo que esto tiene que ver con la lógica de la progresividad y de la transición. Aquí vamos a transicionar desde un estado subsidiario atenuado, que sería el día 1 de la Constitución del 2022, a un estado social de derechos. Y ese tránsito, obviamente, se va a ir dando en el tiempo, en la medida que se milite en la Constitución, en la medida que se legisle la Constitución, porque hablábamos la otra vez de aprobar para legislar, aprobar para militar, aprobar para aterrizar la Constitución, aprobar para complementar la Constitución y aterrizarla finalmente en sus distintos temas y contenidos, como sería un derecho social a la salud. Ahora, ¿por qué no se excluyó a los prestadores privados? Debe ser por la misma razón que por qué no se excluyó a los actores privados en la educación, y por qué no se excluyó al actor privado en la economía, porque nosotros nos vamos a transitar a una economía no capitalista. El capitalismo no se extirpa en virtud de esta constitución, no pasa por ahí el manifiesto económico de esta constitución, sino que apunta más a un estado social de mercado, es decir, el capitalismo perdura, donde los actores privados van a seguir participando, pero la diferencia está en que estos derechos sociales, como la salud, la educación, por ejemplo, aparece el componente de los sistemas nacionales de. Y dentro de esta idea de sistema nacional hay actores públicos y privados, pero el Estado deberá velar por fortalecer el actor público.
De eso se trata, transitar al derecho social de la salud o de la educación. No se trata de marginar o descartar a priori a los actores privados. Van a seguir participando. Existen desde antes de la Constitución del 80. Pensemos que nuestras primeras universidades, como la Universidad de San Felipe, cuando no existía la Universidad Pública Laica de la Chile, donde estudié yo, por ejemplo, existía la Universidad Real de San Felipe, que era parte de la monarquía, ¿no es cierto?, que nos conquistó, nos devastó, nos quitó nuestros recursos. Bueno, de ahí vienen los orígenes, por ejemplo, la educación superior, es decir, con actores privados históricos que, en la medida de que se fortalezca las instituciones públicas que están bastante a mal traer, pensemos lo que ha pasado con los liceos, ¿no es cierto?, no solo los emblemáticos, todo el abandono que hay a nivel de gestión, de eficiencia, de calidad, de recursos en la educación pública. Yo soy hija de la educación pública, no sé si tú, yo estudié en el Liceo 1 y antes de eso en un colegio fiscal en La Cisterna, donde tuve sarna y piojos, toda la educación básica. De ahí vengo yo y sé la realidad de la educación pública, y siendo pobre en los años 80 y 90, de poca infraestructura, era una educación de calidad y con profesores que entregaban educación con mucha vocación, con muy, muy malas remuneraciones. Algo pasó que esa educación pública, que ya era deficitaria en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos, por último tenía cierto nivel de calidad en la entrega de contenidos y en la vocación que tenían los profesores, los maestros, las profesoras normalistas que yo tuve en mi educación básica en una escuela fiscal. ¿Qué pasó? Que pasaron 30 años y hoy la educación pública está por el suelo. Entonces, partir asumiendo que existen actores privados, sin excluirlos, pero tampoco protegerlos, ni fortalecerlos. Lo que se habla de fortalecer el actor público en la salud y en la educación. Por ahí va la cosa de momento, ¿ya? Quizás en esta transición, o quizás en unos años más, cuando el poder constituyente originario, que somos el pueblo, decidamos ya no seguir reformando este nuevo texto constitucional, sino que decidamos un nuevo texto, otorgarnos una nueva propuesta, seguramente en ese futuro, en esa, no sé si tercera, cuarta o quinta etapa, vamos a quizás plantearnos erradicar absolutamente a los actores privados de ciertos derechos sociales, o de la entrega o satisfacción de derechos sociales. De momento, no va a suceder. No significa que yo comparta que no suceda, pero no va a suceder, pero sí hay un compromiso por fortalecer los actores públicos. Y eso va de la mano, ojo, en la educación, por ejemplo, en cuanto al financiamiento, se habla de que todo va a ser de acuerdo a un ingreso basal. Y en la salud, por ejemplo, se habla que se comprometen ingresos generales de la nación. Es decir, a partir de impuestos se va a financiar este sistema nacional de salud. Y no a partir de eventuales y variables ingresos que pueden ser, por ejemplo, del cobre bruto, que es el cobre de Codelco, no el cobre de la minería privada, que ingresan ahí recursos por la vía del royalty y el impuesto a la renta. No, esos ingresos que son muy variables, que dependen de un precio en el mercado del cobre, no. Acá, vía ingresos generales, que son básicamente impuestos, van a financiarse en una partida presupuestaria este nuevo sistema nacional de salud. Por lo tanto, el ingreso va a estar ahí seguro, totalmente amarrado. Comprendo. Entonces, Dani, bueno, tú ya has enunciado respecto del derecho social ahora de educación. Entonces, simplemente invitarte a seguir como profundizando aquello. Sí, mira. Otro, claro, el derecho a la salud, que se ha hablado de que los padres ya no tendrían la libertad de educar a sus hijos, que es algo que viene en la Constitución del 80 siguiendo la lógica de las libertades antes que los derechos. Se habla en la Constitución del 80 de la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza permanece en la nueva Constitución. Lo que pasa que en la propuesta del 2022 también se habla del derecho a la educación con un catálogo de atributos, llámese principios, características, y también con la instalación de un sistema nacional de educación en el cual los actores son públicos y privados. Es decir, en esto no hay un exilio, por así decirlo, de los actores privados, no se marginan, pero aquí también se reafirma que el Estado deberá velar por el fortalecimiento de las instituciones públicas de educación en todos sus niveles.
asegurando el carácter gratuito en todos los niveles, incluso la educación superior. Por lo mismo, deja amarrado inmediatamente el tema del financiamiento con esta idea de ingreso basal, ya que tiene que estar fijo para el financiamiento del Sistema Nacional de Educación. Ahora, la educación como derecho en esta propuesta es un derecho de toda persona, deber primordial del Estado, tiene ciertos fines y ciertos principios que quiero detenerme. Como fines, es decir, hacia dónde debe apuntar la educación y el sistema nacional, es el bien común, la justicia social, el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de las violencias, la no discriminación, ¿ya? El pensamiento crítico, la capacidad creadora, el desarrollo integral de las personas en su dimensión cognitiva, física y emocional. Bien, ahora en cuanto a principios, de modo muy análogo a lo que pasa con el derecho a la salud y el Sistema Nacional de Salud, los principios que ordenan este Sistema Nacional de Educación son la cooperación, la no discriminación, la inclusión social, la justicia, la participación, la solidaridad, la interculturalidad, el enfoque de género que atraviesa muchos derechos, ya vimos en los primeros encuentros, el pluralismo, el respeto a los principios de la misma Constitución, que son los nuevos principios, el carácter no sexista y con pertinencia territorial, cultural y lingüística. Todo eso es parte de los principios de este nuevo derecho a la educación. Por otra parte, la educación como derecho debe apuntar a la calidad. ¿Y qué se entiende por calidad? Que se cumplan los fines y principios que antes enumeré. ¿Ya? También se garantiza el acceso universal en todos sus niveles y va siendo obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. Ahora, en cuanto al Sistema Nacional de Educación, que ya adelantamos, participan actores públicos y privados, se reafirma el deber de supervigilancia del Estado en este sistema, ¿ya? Y en el otorgamiento de educación para la población. Creo que lo hablé acá, o no sé si lo hablé en otro lugar. Es curioso que la Constitución del 80, que consagra un nuevo modelo económico de libertad económica para los privados, a poco andar de esta nueva Constitución empezaron a surgir ciertos entes fiscalizadores que se llaman las superintendencias. Y de las más antiguas son la Superintendencia de Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos, que vigila el mercado bancario, que luego ambas, la de seguro y la de banco, se fusionaron hace un par de años en la Comisión de Mercado Financiero, ya en un solo órgano fiscalizador. Está la Superintendencia de Salud, que antes era la de ISAPRES, para vigilar que se portaran bien las ISAPRES. La Superintendencia de AFP, que ahora se llama Superintendencia de Pensiones, entendiendo que nuestro sistema previsional tiene algunos pequeños componentes de solidaridad representados por el Pilar Solidario desde la reforma del 2008, previsional que incluyó, ¿no es cierto?, estas pensiones básicas solidarias y aportes básicos solidarios como complemento a pensiones individuales que son insuficientes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Curioso es que el modelo de la Constitución del 80 va de la mano de predominio de lo particular en la economía o lo privado con ciertos entes fiscalizadores que son estas superintendencias. Pero lo curioso es que para la educación no hubo inmediatamente un ente fiscalizador, no hubo una superintendencia de educación. A lo único que quedó como órgano tratando de controlar el desmadre del lucro y la actividad el predominio de lo privado por sobre lo público en la educación fue el Ministerio de Educación. Y que como entidad perdió mucho control cuando pasamos de las escuelas fiscales a la educación básica y media de carácter municipal. Ahí ya quedó todo al control y al criterio del alcalde de turno, sus amigos, en sus distintas reparticiones, con asignaciones de recursos con muy poca vigilancia, etcétera, etcétera. De modo que hace un par de años, recién, después de casi 35 años de neoliberalismo y de mercado de la educación, se instala una superintendencia de educación, ya que trata de vigilar y tratar de controlar un poco este desmadre en la educación. Entonces, claro, ahora en esta propuesta
se habla inmediatamente que el Estado tiene un deber de fiscalizar, ¿no es cierto?, y supervigilar, regular, mejorar y coordinar el Sistema Nacional de Educación. Es decir, aquí no va a quedar en el aire esta supervigilancia como quedó en la Constitución del 80 y que después de más de 30 años recién se preocuparon de supervigilarla. ¿Ya? Esto no queda diseñado de esta manera, con tanta libertad, ¿ya? Y bueno, lo que se pide es que todos los actores públicos y privados en este mundo de la educación ya deben tener como características, como entidades, ser democráticos, no discriminar en el acceso y prohibición del lucro, ¿ya? Ahora, es sabido que en el mundo de la empresa privada existe una especie de, ¿cómo decirlo?, de esquema para poder hacer rebajas tributarias, para tributar menos, que hace que ciertos grupos económicos tengan empresas que tributan según ley de la renta y tienen también ligados ciertas corporaciones y fundaciones sin fines de lucro donde hacen, en el fondo, traslado de ingresos y por esa vía tributar menos. Bueno, yo entendería que si se está prohibiendo el lucro, posiblemente las corporaciones y fundaciones de educación de carácter privado que tienen relación con el mundo empresarial van a sobrevivir. Pero lo que uno esperaría entonces, que si en esta nueva constitución se prohíbe el lucro, es que exista una vigilancia tal que determine que estas corporaciones y fundaciones no están construidas exclusivamente para tener una especie de planificación tributaria, como se le llama elegantemente, a la ilusión tributaria de las grandes empresas, ¿ya? Sino que realmente la finalidad única y última sea otorgar educación, ¿ya? Y sin margen de ganancia para los dueños de esas entidades o los fundadores, más bien, de esas instituciones privadas sin fines de lucro. Bien, entonces, básicamente de eso se trata y como algo especial, como un plus para la educación superior, se consagra se establece que la Constitución va a proteger la libertad de cátedra, ¿ya? Por lo tanto, va a haber un espacio para la libre discusión de las ideas por parte de los académicos y los alumnos, ¿ya? Y se señala además que por lo menos tiene que haber una universidad estatal y una entidad de formación técnico-profesional por región, ¿ya? Eso queda así diseñado. Y, por último, están en la educación superior, se repiten los principios de equidad, inclusión, ¿ya? Y la atención especial a grupos históricamente excluidos, ¿ya? Y de especial protección, prohibiéndose la discriminación. Eso un poco para sellar el tema de la educación. También se complementa que todas las personas tenemos derecho a educación permanente, tenemos también derecho a una educación ambiental, educación sexual integral, y ojo, es totalmente nuevo, la idea de educación sexual integral tiene que tener ciertas finalidades, y una de ellas es prevenir la violencia de género y sexual, ¿ya? Es decir, como parte de la prevención, y no solo del castigo y la represión, que es como el enfoque tradicional para abordar las violencias, y en eso citamos un poco a Rita Segato, no todo debe ser represión de las violencias de género, sino que también tenemos que instalar una cultura de la prevención, de la educación y de vivir el valor de la no violencia. Empezar a cambiar el paradigma y no detenernos en lo clásico que ha sido reprimir, castigar, estigmatizar y tratar de monstruos a las o chacales a las personas que ejercen violencia de género. Entonces, la educación también va a tener este componente. Bueno, quería detenerme, Lilith, en otro tercer gran derecho social que no existía, no existe en la Constitución del 80, que es el derecho a la vivienda. Al no existir el derecho a la vivienda como un derecho garantizado en la actual Constitución, ¿qué es lo que resultó de esto? Es que rige el tema de la oferta y la demanda, rige las leyes del mercado, y por lo tanto estamos frente a una realidad actual de un mercado totalmente desregulado, tenemos una realidad que le da mucho espacio a la especulación, lo que se ha traducido en los últimos 10 a 15 años en una burbuja inmobiliaria donde los precios para acceder a ser dueño de una vivienda son estratosféricos, de modo que
prácticamente para las clases medias y bajas es imposible ser dueño de una vivienda. ¿Ya? Dani, y, ¿sí? A propósito de ese concepto de dueño, hay un punto que genera un debate que ha sido fundamental, o sea, fundamental, es un debate ficticio, pero fundamental en el sentido de que eso puede inclinar el voto de alguien que está indeciso o indecisa, que tiene que ver con este concepto de lo propio, parece que es por una parte, y lo digno, que parece que también va por otra parte en la interpretación de muchas personas, que lo que te dicen son cosas como, bueno, pero ¿por qué tiene que decir vivienda digna y por qué no dice propia? Y algunas explicaciones que se han dado, saluda Felipe, algunas explicaciones que se han dado tiene que ver con que el hecho de que sí, se le ponía propia, no daba cuenta de la múltiple realidad que establece que hay muchas personas que habitan vivienda, pero que no necesariamente son propias. Sin embargo, parece que ese argumento no basta. ¿Tú puedes explicarnos qué va a implicar en nuestra cotidianidad que si se aprueba este proyecto de nueva constitución, tengamos en esta constitución entonces establecido que tenemos derecho a vivienda, pero lo establece como el concepto de vivienda digna? Sí, mira, básicamente que las características, ¿no es cierto?, del espacio que yo voy a vivir reúnan unas condiciones de habitabilidad y dignidad, y que tiene que ver con el tamaño, con la ubicación a medios de transportes, a cercanía a oficinas que donde yo pueda hacer mis trámites, etcétera, etcétera. Va de la mano un poco con el concepto del derecho a la ciudad, ya que está también presente en la propuesta del 2022. Ahora, claro, por este tema de que los suelos a nivel mundial han ido encareciéndose, no es un fenómeno solamente de Chile la burbuja inmobiliaria, es a nivel mundial. Y lo otro, de que los suelos que están en el centro de la metrópoli son los más caros y empiezan a elevarse, donde tú ya no eres dueño de un suelo. Finalmente tú cuando compras un departamento te haces dueño del aire. Y de modo que nosotros estamos en un país sísmico donde un terremoto puede echar abajo un edificio completo y ahí se esfumó tu derecho, tu dominio sobre una vivienda que estaba hecha sobre el aire. Ya queda en nada. ¿Qué es lo que pasa? Dado que la tendencia a nivel mundial es a que se fomenten los derechos o los subsidios de arriendo para que las personas puedan acceder a habitar lugares ya que no son propios, ya con un sistema de voucher donde se bonifica todo parte del valor del arriendo, donde los arriendos igualmente siguen siendo caros y cada vez lo van a ser más, tú puedas acceder a una vivienda que tenga ciertas características de estar céntrica, ya porque no todas las personas están dispuestas, por el hecho de acceder a la casa propia, irse a lugares cada vez más lejanos de los centros urbanos. Ya, si tú no tienes, por ejemplo, todavía una red de transporte público, ya sea de ferroviaria o de metro, que llega hasta el último rincón de una región, ofrecer casa propia en lugares, en este momento en la región metropolitana, los suelos que están disponibles privados para proyectos inmobiliarios son básicamente lugares como Lampa, Buin, es decir, lugares que están a más de 30 kilómetros de la Alameda o de la Plaza de Armas, donde no tienes un sistema de transporte público que llegue a esos lugares, a esos rincones. Entonces va a ser caro para ti transportarte porque vas a tener que tomar un transporte que no es público ni tampoco subsidiado como el Transantiago, no pertenece a una red integrada de transporte donde tú con un solo pasaje puedes pasar por tres tipos de transportes a la vez, no participas de eso. Por lo tanto, vas a estar en una mayor desventaja si tú privilegias el derecho a la casa propia en los suelos que hoy están disponibles. Ahora, en este derecho a la vivienda tendría que tener cabida tanto la pretensión de nosotros de ser dueños, estando dispuestos a irnos lejos de las ciudades,
tanto como yo estar dispuesto a arrendar y que el Estado, en este derecho a la vivienda, me ofrezca un sistema de subsidios cada vez más universal, porque hoy en día el subsidio de arriendo está focalizado. Yo, por ejemplo, no califico para el subsidio de arriendo. Yo arriendo, pero el no tener cargas de familia, ya sea personas de tercera edad o niños o hijos que estén bajo mi cuidado, no califico automáticamente para ese tipo de subsidio. Ya, entonces, me imagino yo que en este derecho a la vivienda, que donde también aquí está la idea de políticas de fomento al acceso a la vivienda propia o arrendada, porque aquí no se casó con ningún concepto a priori, se van a tener que hacer cada vez más universales los sistemas de subsidio, tanto para comprar como para arrendar, ya participando obviamente de los puntajes y las condiciones, las exclusiones que hay, que tú puedes postular una sola vez en la vida, en el caso para acceder a la vivienda, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante es que en este derecho a la vivienda, ya, el Estado tiene el compromiso de tomar medidas para asegurar el goce universal oportuno, ya, y que garantice la habitabilidad, el espacio y el equipamiento suficiente doméstico y comunitario, ya, para la reproducción de la vida, disponibilidad de servicios, accesibilidad, ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y pertenencia cultural de las viviendas. O sea, todo lo que hablábamos recién está aquí establecido como características de este derecho. Ahora, más abajo, el Estado va a tener que garantizar la disponibilidad del suelo necesario para vivienda digna y adecuada, ¿ya? Y aquí es donde se incorpora un elemento nuevo que es el sistema integrado de suelos públicos, ¿ya? Con facultades de priorización de uso, gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social y adquisición de terrenos privados. Es decir, sistema integrado de suelos significa que suelos fiscales o suelos que ya son del Estado, por ahí creo, yo revisé un artículo, no me acuerdo si era de CIPER o Interferencia, no sé si tú lo has revisado, está disponible para revisar. Está la propuesta de echar mano a ciertos terrenos que son de las Fuerzas Armadas y que nos están ocupando. O sea, nosotros no estamos en guerra ni nos vamos a ir a guerra, esperemos, y no estamos en guerra desde la guerra del Pacífico. Por lo tanto, tener tanta infraestructura y tanto suelo, que es parte de las Fuerzas Armadas, que se podía estar reconvirtiendo, redestinando para proyectos inmobiliarios que tengan que ver con un sistema integrado de suelos públicos para acceder a la vivienda propia o arrendada. Es decir, pensemos que a lo mejor el Estado, a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, va a disponer de estos suelos que pertenecen a policías y fuerzas armadas y va a generar proyectos inmobiliarios donde a lo mejor va a construir edificios para que sean arrendados y las personas postulemos a un arriendo para habitar esos nuevos departamentos, esas nuevas viviendas, ¿ya? Y que van a tener que tener ciertas características de habitabilidad y de dignidad, y la dignidad está súper comprobado que pasa por el espacio, es decir, todo lo que se oponga al hacinamiento, que sabemos, por ejemplo, en proyectos inmobiliarios o viviendas como las de Bajos de Mena, eso es lo que no se tiene que volver a repetir. Viviendas pequeñas, pegadas las unas con las otras, que no tienen cercanía a ningún tipo de servicio público y privado, no tienen cerca ni una farmacia, no tienen cerca ni un chilatiende, no tienen nada cerca, y donde el transporte público está súper escaso, lejano, etcétera. De eso se trata el derecho a la vivienda digna. Por eso que no, en conclusión, no, el constituyente o la convención no quiso casarse con el acceso a ser dueño de, porque estaríamos dejando la posibilidad del arriendo, que es lo más realista para las personas que no están dispuestas a irse lejos de la ciudad para tener derecho a un suelo, ¿ya? Sino que a vivir en aire, en un departamento, que es lo que la realidad actual de las metrópolis. Dani, nos queda un poquito de tiempo, entonces me gustaría preguntarte como alguna otra información que te parezca muy importante a propósito de los derechos sociales a consagrarse, bueno, aquí. Si se aprueba el proyecto de nueva constitución, estarían consagrados, al menos constitucionalmente.
que te parezcan entonces importantes de comentar antes de ya iniciar el cierre de la sección? Mira, un derecho de corte totalmente social y totalmente nuevo que no existe en la Constitución del 80 es el derecho al cuidado. Ya el cuidado y el reconocimiento al trabajo doméstico como un componente que contribuye a la economía. El derecho al cuidado ya es de toda persona desde el nacimiento hasta la muerte y va de la mano de un sistema integral de cuidados, ya que tiene complemento con leyes y políticas públicas. Es decir, la misma idea de lo que hemos estado hablando con el derecho a la vivienda. Una política nacional que el Estado diseña para satisfacer la necesidad del cuidado y garantizar el cuidado. Pensemos sobre todo en el adulto mayor, ¿no es cierto?, que llega solo muchas veces. De hecho, hay países como Inglaterra y Japón que tienen el Ministerio de la Soledad, que es una tendencia mundial, ya que la persona de la tercera edad queda totalmente desarraigada de redes de apoyo, llámese hijos, hermanos, etcétera. Entonces, pensando en esa realidad que ya está instalándose a nivel mundial, un sistema nacional de cuidados es de toda lógica, ya un sistema integral de cuidados garantizado por el Estado. Eso es algo totalmente nuevo. ¿Qué otra cosa que yo destacaría? Aquí vamos a hacer como la lista de supermercados. En este combo de derechos sociales, lo que tiene que ver con la alimentación, está la idea de soberanía y seguridad alimentaria, ¿ya? Y que va de la mano con el derecho de los campesinos, campesinas, pueblos y naciones indígenas al libre uso e intercambio de las semillas tradicionales, ya que es algo no menor. Pensemos ahora lo que pasa con empresas como Monsanto, que lucran con la al patentar ciertas semillas y obligan a que las personas, para poder ocuparlas, tienen que comprarlas y pagar por ellas. Entonces, con esto se garantiza que los campesinos van a poder usar sus semillas que históricamente han venido usando. Es algo no menor. Ya el derecho también a la alimentación adecuada, saludable, suficiente, nutricionalmente completa y pertinente culturalmente, y reconociendo también regímenes alimenticios especiales para personas, por ejemplo, personas que tienen régimen celíaco, etcétera. Ya también está el tema de las cooperativas, que lo hablamos a propósito del Estado y la economía. Ya la función social que tendrían las cooperativas como formas de unidades de producción que tienen un carácter netamente comunitario, con arraigo muchas veces territorial. Ya otro derecho importante que no existe en la Constitución del 80 es el derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, ya y tanto para las personas en forma individual como para los pueblos y naciones indígenas, para el uso tradicional de las aguas situadas en sus territorios. Ya el tema del derecho mínimo vital a la energía, también otro derecho que no existe en la Constitución del 80, el derecho al deporte, el derecho al descanso, ya toda persona tiene derecho al ocio, descanso y disfrutar del tiempo libre, el derecho a la lectura, que es que el Estado aquí fomentará el acceso al libro y al goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas, incentivando la creación de bibliotecas públicas y comunitarias. ¿Qué otra cosa importante? El derecho a la muerte digna, ya que se conoce comúnmente como la eutanasia, el derecho a la muerte digna. El derecho de propiedad, ojo, no desaparece. Es un derecho que viene desde la Revolución Francesa y ha pasado por todas las constituciones en todo el mundo, ha resistido todos los cambios constitucionales. Es un derecho que no va a desaparecer, el derecho de propiedad privada. Ya permanece en la actual Constitución, ¿ya? Lo que pasa es que el límite que ahora le coloca es básicamente la función social y ecológica que tiene la propiedad. Ese sería el único límite. En la del 80 era la función social, aquí se le añade la función ecológica. Esa sería como la diferencia. La libertad económica de emprender se mantiene, pero con un nuevo límite que ya no es la seguridad, el orden público, sino que es la protección de la naturaleza. Y para ir finalizando, un nuevo derecho, o se eleva a la categoría constitucional el derecho de los consumidores ya a una información veraz, a no ser discriminado y a un consumo seguro, ya con protección de la salud y el medio ambiente. Ahí yo tendría básicamente un resumen de un catálogo novedoso de derechos de carácter social y de tercera y cuarta generación, y no contando un listado bastante importante de nuevos derechos digitales, resumiendo que vamos, estos espacios como el que nosotros estamos acá generando, va a tener reconocimiento en la nueva Constitución como medios de comunicación, ocupando espacios digitales
y por lo tanto ya se acaba el monopolio predominio de los grandes medios de comunicación. Ojo, se reconoce y se protege los medios de comunicación locales y comunitarios. Eso viene en la nueva constitución y va de la mano con el derecho a la no violencia de los espacios digitales. Eso es muy importante también, es decir, nosotros vamos a comunicar, pero nuestro límite va a ser la no violencia. No instar al troleo, ¿no es cierto?, a los bots, a los discursos de odio, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí están los derechos que yo por lo menos resalto como nuevos en este texto. Muy bien, Dani, muchas gracias. Como siempre, una jornada muy informativa y también que abre grandes imaginarios, como pensando en las personas que han podido expectar y por ahí aún no se puede leer el proyecto de la nueva constitución. Esto está re bueno. Nada, Dani, como siempre, muchas gracias y nos encontramos en un nuevo capítulo de este ciclo constituyente. Hubo una situación acá de... Estoy despidiendo a la Dani. Y tú... es que... Ya, el argumento de Felipe para esta situación es que él se despide de ti, pero con su pie. Con su pie. Ya, Dani se despide. Ya, se está despidiendo. Sí. Ya, entonces nos despedimos todos y todas y nos encontramos el próximo lunes en un nuevo ciclo constituyente. Entonces con Dani Mayega, muchas gracias. Y por supuesto con un Tebra Ladies completo que inicia a las 8 con el panel de palabreo integrado ahora solamente por su opaso y por quien les habla, porque el Che de los Gays, por temas de agenda, dio un paso al costado, pero siempre va a tener el espacio abierto para él. Y recuerden que a las 9 está esta entrevista que la hacemos junto con Audrey Astri, que es periodista ya de La Voz de los que Sobran, y que nos dedicamos a conversar con distintas personalidades que nos parecen interesantes. Y en el próximo capítulo tendremos a un antiguo amigo que anduvo por acá en la quinta región en su momento, hace como 5 años, Vicente Rucci, más conocido en Argentina, porque él es de Argentina y ahora se regresó a sus 2 años para allá, como Muchachito Delivery. Y nos va a venir a contar qué hay de este emprendimiento llamado Muchachito Delivery, que consiste, entre otras cosas, en invitar a personas a su casa y él les cocina. Y es bien interesante. Y vamos a seguir entonces luego a las 10, con un capítulo en la nueva sección, otro nuevo capítulo de esta sección, ciclo constituyente, entonces contigo. Muchas gracias a quienes espectaron, muchas gracias Dani. Dani, si tienes algunas últimas reflexiones o algún aviso que dar, queda el espacio para ti. Les dejo invitarles al próximo encuentro, que es el 6º de 10 que están planificados. Estamos a 6 semanas del plebiscito de salida. En este encuentro 6º, vamos a hablar de recursos naturales, medio ambiente y pueblos originarios. Ya de eso básicamente vamos a hablar la próxima semana de la forma más amigable, más aterrizada, más didáctica posible. Yo sé que muchos de estos temas a veces son súper áridos, pero la idea es que poder transmitir la información. Hay que hacerlo, ya hay que pasar por esta situación, ¿no es cierto?, para poder llegar ese día 4 con la mayor cantidad de juicio posible a la hora de marcar una preferencia. Así que los dejo súper invitados, cordialmente, estamos trabajando semana a semana para avanzar en este ciclo que para mí ha sido muy gozoso y muy edificante, por así decirlo. Así que Lilith, te doy las gracias, nos seguimos encontrando el próximo lunes. Que estés muy bien y saludos a todas las audiencias, a mis amigos, amigas y familia. Mamita, te amo. Muchas gracias. Y lo último, paso el aviso de que estamos buscando auspiciadores para este programa. No auspiciadores tipo grandes tiendas, onda Ripley, no, sino personas que tengan ahí su emprendimiento, personas con tiendas virtuales o con tiendas, sus negocios en físico, y que hay en un monto a acordar, aporten, claro, un cierto monto, y nosotros en todas las secciones de nuestro programa difundimos sus productos o sus oficios. Hasta ahora ya tenemos a un auspiciador
casi, casi del todo confirmado, que lo vamos a dar a conocer muy pronto, y estamos ya conversando con otros. Para agosto, iniciarlo ya con un programa auspiciado, como dirían por ahí, como corresponde. Así que nos encontramos y esperamos que el agosto, mes de los gatos, mes para ver si logramos, porque primero hay que ver si pasamos agosto, y si pasamos agosto, entonces ver si ya quedamos en condiciones de ir a votar. Pero si ya pasamos a agosto, es porque ya la vida nos da una señal de que hay que ir, parece hacer lo que hay que hacer. De nuevo, muchas gracias Dani, muchas gracias por estar, y nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Un Té para Ladies. Pueden revivir este capítulo en el feed o encontrarlo en las redes YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Eso, adiós.